Saludos amigos, muy buenas noches. Como todos los lunes a las 10, tenemos una cita con la segunda división, tenemos una cita con los dos equipos asturianos, el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Los dos conseguían una victoria ayer, victoria que llega como un bálsamo para el próximo domingo enfrentarse en el Molinón en el esperado derbi. Vivimos la semana más especial en lo que va de año, ya que ese partido para todo el mundo es algo distinto. Se nota en el ambiente, se nota en la gente, los comentarios son siempre los mismos. Lo analizaremos todo en el programa de hoy. Haremos un programa especial. Arrancamos con la jornada del Gemelu. Continuamos con análisis de prensa, columna azul, columna roja y blanca. Tenemos entrevista. Esta semana sacamos las cámaras a las instalaciones deportivas del Requesón y entrevistamos a uno de los capitales carballones, en este caso al señor Toché, y finalizaremos con una tertulia de aficionados. Con todo esto y más, arrancamos el juego de dos de hoy, que es muy completo y son 120 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos en una semana especial, en una semana en la que el nerviosismo irá aumentando a medida que vayan transcurriendo los días, una semana además en la que venimos de dos victorias, tanto del Oviedo como del Sporting. El Oviedo lo hizo primero ayer en casa, 2-0 frente al Nastic, uno de los equipos que estaba abajo, y el Sporting también jugó contra el colista de la categoría, contra el Córdoba, y consiguió vencer en el Arcángel por 1-2. Empezamos con la programación habitual que tenemos, con la jornada del Gemelo, y sin más dilación vamos a saludar al Geme. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Y a continuación vamos a saludar a los dos tertulianos que van a estar con nosotros en la noche de hoy. Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Y Pino, habitual también de prensa, habitual de varias secciones. ¿Qué tal, Pino? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y empezamos analizando el partido del Oviedo porque ya digo que nos tendremos que meter en el derbi en nada, que es quizá la actualidad, lo que manda. El objetivo era ganar a un equipo que estaba abajo, pero que lo había venido haciendo bien contra Osasuna, empató en Riazor contra el Depor y también había ganado al Albacete. Se ganó. ¿Cómo viste el partido? Las sensaciones bueno, que te generó. Yo voy a empezar yo. Bueno, lo primero que te voy a decir es que no vi el partido. No vi el partido porque cuando jueguen los domingos a las 12 de la mañana, a mí que se juegue por la mañana en perjuicio del fútbol regional me revienta. No lo vi. Después estuve viendo un poco ¿Del Sporting? El Sporting ya fue por la tarde. Estuve viendo lo de las mujeres. Que ah, del Atlético Madrid contra Barcelona. De Dios, lo que es una vergüenza es que seis niñas que no cobren ni nada, llenen un campo de 68.000, comparado con fútbol profesional, que todos son millonarios, y no juegan un pijo. Es que da horror. Que yo ayer hablé con gente y dijeron, ¿qué tal el Oviedo? Y yo no lo vi. Coño, otros me dijeron, como siempre. Y yo, bueno, pues bueno, y a través de la prensa también muchas veces. Y lo que quería, sí, me voy a meter. Mira, estos días estuve leyendo el periódico, leyendo ahí lo de la fundación de Gustavo Bueno. Ese hombre lo conocí yo. Yo conocí al padre y al hijo, a los dos. El padre ya estaba un poco malín. Fenómeno. Iba a Tele Asturias, iba siempre allí, eran maravillosos. Y después conocí, porque llevé lesionados, muchos lesionados, al Sanatorio Miñor. Y el Sanatorio Miñor era, para mí, a los que andábamos antes con el fútbol, era como si fuese un templo de lo bien que nos trataban. Y el otro día estuve leyendo esto del tripartido, que quieren quitar ellos la fundación de ellos, sin oír de ellos, ¿qué quieren quitar? Lo único que tienen que hacer los políticos es trabajar. ¿Sabes cómo se trabaja? Yendo al campo San Francisco, que es un dolor ver el campo San Francisco. Eso es lo que yo quiero de los políticos, que hagan las cosas abajo, ¿no? No que quieran hacer cosas nuevas, todo nuevo, destruirlo todo. Entonces, pues vamos a dejar. Yo del fútbol hoy, que hablen estos dos del Real Oviedo. Bueno, tiempo ahora para hablar del derbi, que me imagino que ahí sí que te animarás a bueno, entrar. Pues igual sí, un poco sí. Sí. Bueno, volvemos a lo que fue el fútbol, lo que fue el partido. Tony, Pino, ¿qué os pareció el partido? ¿Se ganó? ¿En la segunda parte también se sufrió? Mira, el juego es el mismo que ha practicado Anquela con el Oviedo, el mismo de siempre. La única diferencia que marca es la calidad, porque Saúl Berjón marca una diferencia en el Oviedo, hasta cuando no está tan bien como ahora, que todavía no está al 100%, pero marca la diferencia. El juego del Oviedo es esperar, metieron un gol, tuvimos suerte de que no nos empataron el partido, atrás,
hasta que por juego y por la calidad en momentos muy, muy marcados como Saúl Berjón o como Bárcenas o tal, pudimos meter el segundo gol, pero si no hubiera sido un partido de empatar o perder. No tenemos más, o sea, es que es una ignorancia muy grande leer noticias que dicen que el Oviedo superó con creces. No, no, si jugamos igual que el Nasti, igual. No había diferencia entre el séptimo del Oviedo al 18 que está el Nasti, ¿no? Sí, estaba penúltimo, antepenúltimo, porque ya el Reus no está, o sea, penúltimo. No, no, no hay esa diferencia en el juego que marcó el Oviedo o que marcó el Nasti. Por lo tanto, pienso que el Oviedo, la única diferencia que hay marcada bien en el campo es el Joselu, que dentro de lo que cabe se ve que tiene fuerza, que pelea, que lucha. Y se anticipó y tuvo, bien, tuvo la gol, con la estatura que tiene en comparación con los centrales tuvo, de Nasti. Tuvo un gol, buenísimo gol, y insisto, la diferencia es Saúl Berjón, oportunidad de Joselu, la defensa atrás, que con tanto defensa hay veces que se pasan también de puntas, pero bueno, al final hubo 11 tiros hacia el área de portería o área de final de campo. 5 fueron a puerta. El balance es positivo. 2 goles de 5 tiros a puerta. Por lo tanto, el Oviedo... Hubo ocasiones muy claras, además. Tuvo José Lugo ocasiones muy claras que es imperdonable. 5 tiros fueron dentro de los 3 palos. Por lo tanto, hubo 2 goles, creo que muy bien, y 6 que salieron fuera. Creo que tú que eres de estadística, Espino, podrás corroborar eso. Pero bueno, pero eso es lo que hubo. No hay tanta diferencia entre un Nasti que está en la cola a un pero esta es la segunda división. Ya, no, pero lo viste también con el Córdoba y Sporting. O sea, el Sporting... ¿Y cómo ganó el Albacete el sábado? Ganó en el último minuto con una falta que pegan un defensa. Pero es el fútbol, es el fútbol, pero vuelvo a insistir. No podemos tirar voladores ni podemos decir que jugamos un partido cómodo, como leí en algún medio. No. Yo puse en las redes, incluso en la misma tarde, noche, hice a la espera. Y después puse a la espera de un partido más igualado, porque el que vayan los dos siendo ganadores del partido anterior facilita que se vaya a ver un juego distinto. Pero nada más. A la espera lo puse el primer momento, cuando terminó el partido, y después puse a la espera de un partido más igualado, como va a ser el partido del Oviedo. Los únicos minutos en los que se pudo ver un poco más de comodidad fue a partir de ese segundo gol del Oviedo, en el que la diferencia ya era muy grande y quedaba muy poco tiempo, porque el Nastic tuvo 2 palos cuando iba a hacerlo. No, claro, por eso te digo. Pero por eso insisto de que la oportunidad de marcar del Nastic fue más claras, incluso 2 de ellas, mucho más claras, y el poste ayudó también, más claras que las del Oviedo. Hizo más méritos para anotar que el Lugo, y empató el Lugo en el último partido. Pino, seguimos con las lecturas del partido. ¿Cómo viste el encuentro? Bueno, pues para mí, clásico partido de segunda división, en que no hay diferencias entre los equipos, lo que prima es la igualdad, porque pensamos que siempre vamos superior al equipo adversario, pero después en el campo no se trasluce así. Lo que sí puedo decir es que el Real Oviedo dominó la primera parte sobre el terreno de juego, tuvo posesión, la verdad que el Nasti, es más, el Nasti hasta el minuto 44 de la primera parte no sacó ni de puerta. Hay que tener cuidado con esa estadística, Tony. No sacó ni de puerta hasta el minuto 44. O sea, que no la tiró ni por fuera. El Oviedo, dices. No, claro. El Nasti. Vale. Nasti. O sea, que el Oviedo no sacó de puerta. No sacó de puerta. Vale, perfecto. Hasta el minuto 44, que fue origen de una jugada que hizo Champán una gran intervención en un córner. Sí, que mandó a córner, sí. Ay, fue la única que para mí tuvo el Nasti. La segunda parte. Pues bueno, es cierto que el Nasti se echó arriba y lo que es típico en esta categoría, el balón parado, pues muchas veces decide. Anquela dice que hizo unas declaraciones que a mí la verdad que no... No las comparto, porque eso de caballos y pones a mí no me va. Porque entonces cuando metimos nosotros los goles del Real Oviedo, que eran los ponis eran ellos, porque los 2 goles fueron de cabeza. ¿No? Con Noguera, gran colaborador, el defensa central argentino, un gran colaborador con los 2 goles, pero vamos, el primero se queda esperando el balón, viene Joselu, pum, salta de cabeza y se la lleva, él quedó sorprendido. Y el segundo, la falta que saca Saúl y se la vuelve a comer, ¿no? Puede ser más fallo el segundo, ¿no? Porque es un error claro de concentración en el que no sigue su marca y remató solo. El segundo yo creo que le sorprende. No, yo creo que los 2, porque el defensa está de cara, está de cara, el que viene en centro lateral está de cara. Él ve que es un balón fácil de despegar, pero se le anticipa por detrás Joselu, Blas, remata de cabeza y el portero también estaba mal colocado porque cuando hizo la estirada ya... A punto estuvo de sacarla. No, pero ya la... Sí, no, estaba dentro cuando la tocó, pero bueno. Estaba dentro. Estaba dentro, no, no hay duda. Y el otro fue una falta, vamos, que estás de cara y a estas alturas sabes a quién tienes que marcar, ¿no? Cada uno sabe a quién tiene que marcar, quién son los que van bien de cabeza, quién son los que no van. Pero bueno, hoy día los futbolistas están más pendientes de los bloqueos
quedó otras cosas y después ni bloqueo ni nada y facilidades para rematar al rival. Sí, bueno, lo que he dejado este partido en comparación con el anterior y bueno, en relación a lo que viene siendo lo habitual en Anquela la temporada es la vuelta a ese sistema de tres centrales, dos carrileros, dos en el centro del campo. Se echó de menos en Mallorca, se perdió ese partido. Yo creo que es la mejor cara que tiene el Oviedo o que ha demostrado a lo largo de la temporada. Geme, Toni y Pino. El Geme como lo vio el partido. Bueno, pero te estoy hablando también a lo largo de la temporada. Calculo con lo que me dijeron, con lo que sigo oyendo hablar a estos. Y sigo insistiendo. El Oviedo en la cátedra. Y este hombre no recurre, no tiene medio campo. No busca un medio campo curioso, hacerlo bien. Y sigo insistiendo con esos tres defensas. Un equipo, estáis diciendo vosotros, que no sale de la portería de él. Joder, pero ¿qué piensas allí con seis hombres, más bien para aguantar el sistema defensivo? Pero pues arriba, sal primero con dos puntas. Venga, con unos laterales que suban. Es cierto que subió un lateral, ese Guaje Siviti. Pero Siviti no lo puede inventar él como defensa derecha. Es mentira eso, es mentira. Si usted sale en una línea de tres, sabiéndolo ya, los equipos ya lo saben. Viti, sea por lo que sea, es un jugador de momento sensacional para el Real Oviedo. Pero como extremo, ¿por qué? Porque es más rápido que los demás. El punto, tiene una ventaja que no tiene los demás. Que corre el triple que los demás. Si echas una pelota ahí, la llevo. Yo creo que este hombre está equivocado. Yo vuelvo alguna vez y empiezo a hablar de que todos se jueguen la de mi madre, todos jueguen para hacer dioses. Es mentira. Con este hombre no luchó en su debido tiempo. Ahora aguantará algo. Bueno, claro, está un punto del playoff, no lo está haciendo mal. ¿El qué? Está un punto del playoff, tiene el equipo a las puertas de entrar en el ascenso. El Oviedo. Lo dijo el gemelo cuando vino aquí el primer día, ya el segundo, el tercero. El Oviedo tenía que estar en primera división porque tiene equipo para estar en primera división y no se va, yo creo que, pues subir nada. Y jugar la liguilla esa que creo que tampoco. El Oviedo tiene en el Vetusta, tenía lo ideal para hacer un equipo bueno, bueno, bueno. Y no lo hace. Y estoy con hablar ahora de que salvamos 50 puntos o que no sé qué tenemos. Pero bueno, oiga, están en el Real Oviedo. El Real Oviedo y un equipo que si va un poco bien, mete mañana 20.000, pero rápidamente. No oye el Majalaonda ni la madre que me parió, hombre, no jodas. Claro, no puede bueno, ser. La única diferencia, sí. Perdón, continuando con lo de Eduardo, la única diferencia que marca el partido son los puntos, porque el juego, a pesar de lo que está diciendo Pino, que efectivamente ellos no hicieron mucho más de lo que creíamos que podía dar la guerra afuera con el entrenador que tiene, porque el entrenador es peleón, es luchador, en todos los equipos ha demostrado. A mí ese entrenador me gusta. A mí me gusta mucho, pero sin embargo no demostró tanto. Y el Oviedo hizo con el mínimo esfuerzo, entre comillas, un primer tiempo regular y un segundo tiempo de acierto, pues sacó el partido, pero también lo pudo haber empatado facilísimamente. O sea que no podemos decir que el Oviedo, con el planteamiento que hace ese señor, bueno, haya mejorado, intentar revisar así los partidos muchas veces te puede servir para esto. 2-0, que igual no mereciste ese 2-0, pero hay partidos en los que se ha perdido, en los que el equipo igual no mereció perder. Al final lo que cuentan son los puntos. Después del partido del Sporting, echas la vista atrás contra el Nastic, no te vas a acordar de que jugó mejor o peor. Mira, no te acordarás de los puntos. Te voy a decir un dato nada más. Mira, yo firmo ahora tener un equipo en segunda división y mantenerme, y ficharía a Anquela. Es un entrenador para estar en el medio de la tabla, por ahí, porque sí, porque lleva muchos años, como dijo el Gemel un día aquí, no se tienen que olvidar de lo que fue el fútbol, porque él lleva peleando en el fútbol 40 años, el Anquela. Pero de aspiraciones, para decir, quiero un entrenador que quiero subir a primera división. El Oviedo tiene que subir a primera división, tiene 20.000 personas que pueden llenar el estadio, 25.000, y sin embargo él no, él va, ya hice 50 puntos, a renovar. Ya lo bajo el Sporting, ya lo bajo. Eso es una vergüenza. Pues, claro, Oviedo, claro. Renovar, si sigue otra vez en segunda división, que va a seguir, tener renovados a todos, casi sí, todos los jugadores. Es que estos jugadores el año que viene vuelven a hacer igual que este año. Pero no es la aspiración, no, vamos a llegar a los puntos, no bajar y punto. Que ya subimos en el infierno, ya lo sabemos, subimos en el infierno, pero oye, joder, ahora ya no estamos en el infierno, se debe dinero, el equipo tiene una buena proyección, coño, tenemos que tener la mente mucho más abierta que el ir pensando, por más que él diga y rectifique lo de los 50 puntos, que no fue así como él dijo, yo creo que sí fue así, pero bueno, a partir de ahora hay que pensar en que el Oviedo
Si entra en esa liguilla con los equipos que hay de liguilla, no va a ser lo mismo. Si llega a entrar, que yo opino que va a ser... Veremos, jornada 30. Cierra Pino con este sistema de cinco centrales y nos pasamos a hablar del derbi, que ya es lo próximo, la próxima estación que tenemos en delante. Lo primero de todo, si juega el entrenador es el que mejor conoce a los jugadores. A los aficionados o a algunos no les gusta este sistema. Pero cuando él juega por el sistema, no jugará por mero capricho, jugará porque ve carencias en la zona defensiva. Entonces, por eso quiere repoblar la zona defensiva del centro del campo para que el equipo contrario no nos haga daño. Eso por una parte. Después, si observáis, en estas últimas jornadas cada vez es más difícil ganar. Porque están fallando todos. Todos los que van el paquete de arriba no ganan. Empate, el Cádiz, el otro, lo que tú mencionabas antes, el Albacete, gana de una falta que fue un gol para mí, fue en propia puerta, porque pega un defensa, descoloca al portero. Es muy difícil ganar en esta categoría, más aún en cuanto a que todos los equipos se están jugando algo, ¿no? Y después el juego del Oviedo, que, hombre, hay dos tipos de fútbol, fútbol bueno y fútbol malo, pero vosotros pensasteis alguna vez que jugando mal es fácil ganar, es mucho más difícil. Y hay equipos que ganan, que renuncian a su estilo con tal de ganar, ¿no? Y otros, pues, para que se hable de ellos, pues ponen un estilo de posesión de balón en zonas, en una zona del campo que no haces daño al adversario y siempre descuidas la zona defensiva. Hoy día lo que más se prodiga es lanzar balones largos a la gente de arriba, ¿cómo? Tener un tiro rápido y a ver si la coges. Pero un inciso nada más. Pero joder, el partido del Mallorca, el Oviedo no tiró a puerta ni una sola vez en todo el partido. Bueno, ayer en Asti Tarragona tampoco. Bueno, joder, pero... Algo tendrá que sí, ver. Sí, pero precisamente, el día del Mallorca no se jugó con ese sistema de tres centrales y dos con el que juegues, mira, claro, con el que juegues. El día del Alcorcón, no importa. Nosotros... Tira esta puerta ni una vez en el partido, joder. El día del Alcorcón, el Alcorcón también tira el primer tiro a puerta acabando el primer tiempo. Y nosotros, en el único tiro que fue entre los tres palos, metimos gol, ganamos el partido. Y lo más importante ahora... Viendo el número de partidos que nos queda, lo más importante es sumar. Sumar puntos. Y punto. Y lo demás, olvidaros del juego. Bueno cierra pero, Pina, espera, cierra, espera, perdón, Geme, y ahora sí que nos metemos al derbi. Ayer dijiste que el que más sabía de los jugadores, es cierto, él sabe si están lesionados o no. Sí. Pero después, saber de fútbol, saber la gente de fútbol, puede saber si un jugador juega bien, juega mal, como juega el Granada. Yo estuve viendo el otro día, Almería-Granada, y fue un partidazo sensacional. Todos a ganar, ay, es de verdad, pero un partido de verdad. Y no me digas a mí que yo no puedo distinguir si yo creo que el Oviedo, para mí, pues oye, yo digo, oye, pues a mí gústame más el defensa izquierda que es y que ayer me paqué con un cacho, ¿cómo se llama ese niño? Javi Hernández, jugó al final. O sea, sí que lo quitó el porquitán, pues está ahí, me gusta más otro nivel. Yo dejo los jugadores, yo no sé si están lesionados o no, pero si jueguen bien o jueguen mal, no falta mirar los palos. No, pero yo lo que te digo es el rendimiento durante la semana. Claro. Hay jugadores, tú sabes que fuiste entrenador, sí, hay jugadores que en los entrenamientos juegan lo que no te ha escrito, pero yo estoy y después hablando, llegan a los partidos y se les apaga la luz. Yo estoy hablando de un sistema que está empleando que es malo de oficio, punto. Que lo claro, decís ahora, oye, estamos ahí, que estamos, sí que estamos, pero es que el Oviedo estuvo hace cuatro semanas, estaba en el sexto o el quinto. Y claro, esos partidos, si sale, pero ahora va a ser el séptimo. ¿Y hay que meterse ahí? El octavo ahora mismo. Y el año pasado pasó lo mismo, y tú lo dijiste. Claro. El año pasado faltaban 10 partidos, y el gemelo lo dijo aquí. En el Vetusta, ¿no? Oye, pues yo no tengo nada a favor del Vetusta ni nada. Yo estuve en la Juventud Asturiana y contra el mío, el de la vida. Bueno, tenemos que hablar de derbi, que ya se nos va el tiempo. Bueno, vale, cerrando vale. Un poco con lo que decía Pino, yo no sé quién se lo escuché, igual te lo escuché a ti, que había jugadores de jueves y otros jugadores de domingo. No sé si te lo escuché a ti. Lo decía Radomir Antic. Que la plantilla 14 jugadores, el resto para echar el partido los jueves. Bueno, semana de derbi. El Oviedo, la suerte que tiene este hombre, y es que tiene 18. Sí, Geme, semana de derbi. Tenemos que meternos en esto vale, ya. Vale. Baja de Tejera, se vuelve a jugar Sergio para el partido en el Molinón. El Sporting consiguió su tercera victoria consecutiva en Córdoba. A pesar de ello, solo ha remontado dos victorias en estas tres jornadas, pero se ha reducido la diferencia con el playoff hasta ahora mismo a 6 puntos. Os pregunto, cada uno tendrá su opinión. ¿Quién creéis que es el favorito para este partido entre el Sporting y el Oviedo del próximo domingo en el Molinón a las 9:45? Según están jugando los dos... Para mí es un partido que no hay favorito.
Yo quiero que gane el Oviedo, obviamente. Pero no veo ninguna diferencia. ¿No, no ves que esa ventaja que no, puede ser jugar en casa no, al Sporting? No, que va. Volvemos a lo que hablábamos antes. O sea, están demostrando los equipos todos de segunda, que Pino lo estaba confirmando antes, ¿no? De lo mismo que yo. O sea, no hay tanta diferencia entre el último del Córdoba y el Gijón y el, bueno, el Sporting, les parece mal que digan el Gijón, pero bueno, y el Oviedo y el Nástic, ¿no? Es que lo que vemos en el campo es distinto. Claro, un partido como el Almería-Granada, cuidado. Ya que no lo queremos, pero no. No. Una cosa es que ahora hay una pelea más fuerte, más agresiva. Y la mayoría de los equipos. Los equipos están marcándose como sí, hay que sí, marcarse. Claro. Hoy claro. Hay un partido espléndido. Hay que verlo, hay que verlo. No. El partido, claro, un derbi siempre es espléndido. Gemelo. Bueno, claro. Por la tensión, por los condicionantes, lo por la semana, los nervios. Pero sí, claro, yo claro. No, yo, desde mi punto de vista, creo que ambos tienen la misma oportunidad de. Sí, un 50% para Tony. Sí, en tu caso, Gemel, favoritismo. Oviedo o Sporting. Yo estaba viendo o creyendo que el entrenador del Sporting iba a cambiar. A mí el Sporting ayer me pareció un equipo paupérrimo, de mal. Pero sin embargo, ¿no? Hostia, que gane uno, que gane otro. No, yo solamente pero matiz. Es que sí, el sí. Espectáculo fue paupérrimo. Es decir, si te pagué por Velu, dices tú no, regalo tres, pero no quiero ni Velu. Oye, el Sporting, lo que no se puede hacer, hizo unas cosas, jugar con dos arriba y dos extremos. El medio campo que no existe, cuando el medio campo del Sporting, yo aquí lo dije muchas veces, a mí tiene un Cristian. Faltó Cristian ayer. ¿Eh? No jugó Cristian de inicio. Sí, Cristian. Después tiene un Nacho Méndez que juega de puta madre. Pues Nacho pero sí que jugó. No puedes. El medio campo hay que favorecerlo. Igual que digo del Oviedo del Vetusta, si el Sporting favorece el medio campo un poco, aprieta, sin ir tanto con cuatro delanteros, cuidadito, ¿eh? Yo para mí el Sporting tiene. Para hacer un equipo curioso, muy curioso. Igual que digo que el del Oviedo no era curioso, sería curiosísimo. Si jugasen los del Vetusta, los dos bajos del Vetusta, estaría el Oviedo en primera división. Con este caso, el del Sporting, si fortalece el medio campo un poco y mete si Pablo Pérez de media punta, cuidadito. Pero a la pregunta, para Tony un 50%, ¿no hay favorito para ti? Si tuvieses que decir a priori quién es el que más obtienes, no, en un partido de esos no hay favorito. Hay que luchar, hay que pelearse, hay que trabajar bien, los dos. Y es muy difícil opinar. Pino, cerramos con el favoritismo. Bueno, yo, ateniéndome a los últimos resultados del Sporting en el Molinón, como dicen ellos, en este partido es muy difícil decir quién es el favorito, pero yo creo que el Oviedo tiene a su favor que el Sporting, cuando juega al Molinón, no lo hace lo bien que sus aficionados quisieran. Entonces ahí el Oviedo puede aprovecharse de esa circunstancia, porque el Sporting, ya ves, las estadísticas en los últimos partidos. Ese factor campo que tiene el Sporting el domingo, ¿no lo consideras que sea un papel o que tenga un papel determinante a su favor? No, porque viendo hasta el último partido que jugó sobre el terreno de juego, que ganó de qué manera, qué gol con el hombro de Alex Alegría, los otros partidos se les atragantaron, ¿no? Y fueron todos derrotas. Entonces yo creo que el Oviedo ahí sí que se puede brechar. Pero bueno, como siempre vamos arreglando las casas, todas las casas, cuando hay algún problema, pues ya llegará el reloj Oviedo para allá y lo arreglará. Pues el medio campo de los dos es donde los dos equipos donde más flojean y en el medio. Ahora vamos a ello. Es una pregunta para los tres, va a ser cada uno respondiendo. ¿Qué tendría que hacer el Oviedo para ganar al Sporting? Analizando un poco las debilidades que tiene el equipo de José Alberto. Y bueno, yo lo viendo ya te lo digo yo, va a ir con ese Carlos Martínez con una defensa de tres. ¿Pero qué tendría que hacer? El Chivo, a ver si ¿Dónde está esa debilidad del Sporting que tiene que atacar el Oviedo para tener más opciones de ganar? El Oviedo tiene que ir a Gijón, igual que fue cuando fue a agarrarse a Albacete. Ese partido y el clásico que puedes hacer eso. Que puedes ahí con tres centrales, unos carrileros, trabajar en el medio del campo, ser fuerte, y el Oviedo eso lo puede hacer. No, si va arriba por ellos, igual palma. Va a amarrar al Chivo, a decir, oye, aquí estoy yo, y ¡pam! Viene una contra y hasta luego, Lola, ganaste el partido. Eso es lo que el Oviedo en este caso. Pero lo que yo quiero es que no haga nada más que en determinados partidos en los que el rival pues, va a apretar en casa. Eso es. Tony. Yo confío en que siga la flor del portero de Champán, que la verdad que está parando lo parable y algunas veces lo imparable, lleva una racha muy buena, y
la diferencia de calidad que la marca de Saúl Berjón y la oportunidad que puede tener Ibrahim y José Luis adelante, pero reforzar mucho, mucho el medio del campo, que este hombre no lo acaba de entender. En el medio del campo es donde puedes defender y donde puedes atacar, reforzando el medio del campo. Bueno, vuelve. Para todo el campeonato, claro, claro, sería, claro. ¿No? Para ello, no, pero bueno, estamos hablando del partido del Para ello tiene a Tejera, el domingo, que no contó este partido ante el Nastic, y Tejera sí que ayuda en esas labores defensivas. Tejera marca también la diferencia en el medio del campo, obviamente, pero Saúl es el que marca la calidad. Y yo creo que a balón parado el Oviedo puede hacer daño al Sporting. A balón parado, mucho daño al Sporting. Tiene gente que va bien de cabeza, el Cristian va muy... tiene mucho coraje, que entra por una pared, está medio yoku, pero entra, y eso vale. El Sporting, si echa mano de los de, medio de casa, va a ganar al Real Oviedo. Pino, la pregunta te la pongo doble a ti, y después volvemos con lo demás. La rueda vuelve inversa. ¿Qué debilidad crees que tendría que explotar el Oviedo en el Sporting para poder ganar el partido? Y al revés, mira, la debilidad del Oviedo que puede explotar el Sporting. Una muy fácil, que todos los comentaristas y aficionados del Sporting, que el Sporting defiende muy mal el córner. Les meten muchos goles a balón parado. Entonces, ahí el Oviedo es muy fuerte y lo tiene muy bien ensayado, ¿no? Y tiene gente para poner el balón, que es lo más difícil cuando hay este tipo de estrategias, que es el caso de Saúl y el caso de Tejera. A mi modo de ver, ahí sí que podemos sacar provecho. Claro, en el caso del... Eso que dijiste está perfecto, pero ¿qué hay que hacer para eso? Para que haya muchas partes, hay que atacar, hay que exponer. Entonces, ya hay problemilla. Hay que entrar, claro, hay corners también. Volvemos a la pregunta. En el caso del Oviedo, ¿dónde estaría esa debilidad que puede explotar el Sporting para intentar llevarse el partido? El Oviedo, que no cometer errores y todo, no perder el balón en la salida. Porque entonces nos cogen desorganizados defensivamente y ahí tenemos problemas porque no tenemos una defensa rápida. Y ellos tienen gente muy, muy rápida, ¿no? Caso de Aitor, que es el jugador que más veces tira puerta, lleva tirado puerta de toda la categoría, ¿no? Tiene el clásico de Carmona, Alex Alegría, en fin. Y no mete un gol, Pino. Hasta de la caseta, tira. Sí, continuamos. Esa debilidad del Oviedo, que veas tú que puede ser aprovechada por el Sporting. El Oviedo, para mí, sigo opinando que mientras que no tenga un medio del campo lo suficientemente fuerte y que aguante el medio del campo. Si con cuatro, no, coño, pero que ataquen y que defiendan. Y el Oviedo, del medio del campo. Tony, tiene razón, Pino. Sí, sí. Tú, el medio del campo, si quieres. El Oviedo, para subir para arriba y ganar, tiene que deshacer eso, tiene que exponer. Y el medio campo tiene que favorecerlo con unos chavales, por ejemplo, el Vetusta, que tiene 1-2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar la defensa, que está atrás. Ah, bueno, ataque. Estoy de acuerdo completamente, pero que sí, que el juego del Oviedo para poder hacer daño realmente, para mí es ese. O sea, es que los jugadores sean más polivalentes en el medio campo. Claro, ¿no? Igual, claro. Oye, el Oviedo, si va sin Tejera, va Saúl, había jugado de puta madre. Jugó muy bien. Saúl tiene una calidad fuera de lo normal. La diferencia total. Berjón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y para joder al Sporting un poco, perjudicarlo, hay que salir con dos delanteros, ¿eh? Ahora voy a atacarte yo, no tú a mí, yo. En vez de defender yo, voy a atacar allí. El Oviedo puede meter con dos puntas cuando el Sporting... Ahí dijo Pino, no sé quién, que el Sporting, donde bajaba el Sporting, era atrás. Adiós, que ahora... Sí, sí, pero mañana tiene al Negro ese. No, también se los metieron. Defendían mal el balón parado. El Negro es muy bueno. A mí me gusta muy bien. No sé cómo se llama. Lo que sí es cierto, ya cerramos con esto, es que la presión la va a tener el Sporting. Juega en casa, necesita los puntos. En el caso de que pierda el Oviedo, serían tres puntos que pierdes, pero no te irías mucho de la parte alta de la clasificación, sobre todo porque están fallando todos, pero en el caso del Sporting, igual el fallar sí que te complica un poco más en el plano anímico y también las opciones que puedas tener de cara al final de temporada. Bueno, el Sporting, si no gana el Oviedo, ya no tiene ninguna, eso es por descontado. Tienen que ganar para seguir tirando, a ver, pero que no se va a meter tampoco, no se va a meter el Sporting. Y el Oviedo, pues si no gana... Hasta luego, entonces van a sacar 7 puntos. Partido estamos hablando, a vida o muerte, es, ¿no? Es que entonces, estamos hablando de... Hay 7 ahí delante, 7 que están metidos todos en el mismo mujer. Tony y Pino, cerramos con esto. La presión la tiene el Sporting, las opciones de uno u otro dependerán en cierta medida del resultado del partido. Claro, yo no me puedo fiar de ese resultado. Todavía quedan partidos muy importantes y tú lo decías antes. La categoría fallan todos.
casi todos están fallando, casi todos, los dos de arriba o los tres de arriba que están en los Osasuna, el otro. Todos, pero para subir los ocho esos que para hay. Seis, para entrar dentro de ese playoff. Seis. Yo pienso que sería importante, pero no definitivo, claro que no. Pino. Igual no, un partido más. El Real Oviedo fue en campo con rival, de perder tampoco pasaría nada, únicamente, ¿no? Para el aficionado, ¿no? Que es una satisfacción ganar al rival, que por cierto es nos dobla en victorias en segunda división. Igual que nosotros en primera división conseguimos más victorias contra el Sporting, en segunda división son ellos los que han conseguido más victorias. Pero bueno, eso son estadísticas. Yo creo que Oviedo tiene que ir allí con el equipo, como decía el Jaime, ahí el equipo bien replegado, las líneas juntas, que cometan un error en salida de balón y montar una contra. Tenemos gente rápida, caso de Bárcenas, caso del chaval este Viti, que bueno, yo ahí, no sé, de lateral, lo veo, no lo veo, no sé. El próximo partido es posible que esté si tienes que jugar a la contra, pues con Saúl ganas en calidad, pero pierdes a la hora de recuperar el balón, que también es otro handicap, porque en los partidos en segunda división hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Todos los partidos, tienes que salir el cuchillo porque la competitividad para mí nunca está reñida con la calidad. Y cuanto más competitivo seas en esta categoría y si tienes calidad, pues mucho mejor. Pino, vamos a ver, espera un segundo, por favor. Sí, un segundo, vamos a ver. El descuento. Pina, a Saúl, a Saúl, si lo quieres que juegue, que va. Saúl puede jugar en todos los lados. Bueno, oye, si quieres que tenemos que ir terminando ya. Si tienes tener una banda, pones una banda buena, metes uno a él como media punta y es peligrosísimo, porque la calidad que tiene solamente para el fan, y para cosas que hace, es lo máximo que hay. Es de un jugador que tiene que jugar el domingo. Eso, y si quieres que defienda un poco más o que tal, que pones a otro. Y al poner como tú ahí, como tú vas a comer como un campeón. Y verás si rinde o no rinde. Pues hasta aquí. Bueno, Pino, te dejo la réplica, pero por alusiones. Pero no, muy breve, pero porque yo creo que esa explicación que da el gemelo no entra. El entrenador que tiene el Real Oviedo quiere que todos compitan. Y que nadie se excluya del esfuerzo. Bueno, ahora sí, ahora terminó el partido ya. Hasta aquí, esta jornada del gemelo nos quedaríamos hablando una hora más, pero el programa tiene sus plantillas y hay que respetarla. Muchísimas gracias a los tres, a Toni, a Pino y a Geme. Y nos vemos el próximo lunes con eso que ha deparado el partido. Volvemos con el análisis de prensa. De nuevo un juego de dos con la siguiente parte del programa, con el análisis de prensa que viene extasiada por los resultados positivos de los dos equipos en la jornada ayer, en el caso de la Nueva España, para el Oviedo con las pilas cargadas, en el caso del Comercio, el Oviedo vuelve a ganar. Saludamos a Marco, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Gracias. ¿Cuál sería tu titular? El Oviedo domina de principio a fin al Nastic, pero sufre a balón parado. En el caso del Sporting, el Sporting de subidón al derbi, escribe la Nueva España, el Sporting llega vivo al derbi. En el caso del Comercio, ¿qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál sería tu titular? Bueno, el Sporting por primera vez en esa temporada consigue 3 victorias consecutivas. Anquela volvió a la normalidad, hablamos un poco de la alineación que sacó ayer el técnico del Oviedo, con ese sistema de 3 centrales, 2 carrileros, no lo había hecho Mallorca y el equipo había perdido, con 3 novedades, cambio de sistema, pero también 3 novedades. A la ausencia obligada de Tejera, no pudo jugar por sanción, al ver su décima amarilla en el partido entre el Mallorca, jugó Mosa en su lugar, ocupando esa parcela en el carril izquierdo, jugó Saúl por Omar y tampoco jugó Toché, sí que jugó Joselu. ¿Cómo viste la alineación? Bueno, es la alineación tipo, ¿no? La alineación que realmente al Real Oviedo, pues con el tipo de futbolistas que tienen en estos momentos, mejor le viene, ¿no? Es decir, Mosa se siente muy a gusto, sobre todo cuando está Saúl Berjón en el campo, un Saúl Berjón que está al 60%, pero tanto a balón parado como cuando tiene el balón, pues siempre sale algo de sus botas, y realmente el equipo con ese sistema llega hasta 3 cuartos de cancha muy bien, le falta terminar de cerrar los partidos en algún momento, pero yo creo que Anquela da con la tecla para ir al Molino. José Alberto repitió el 11, no introdujo ningún cambio, ni siquiera Cristian Salvador, que lo había venido jugando todo, a excepción de ese partido que se perdió por sanción, jugó Nacho Méndez, sorpresa, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, sorpresa yo creo que relativa, ¿no? Al final, José Alberto, tras 2 victorias consecutivas, con el mismo sistema, con el 4-4-2,
que empleó en los Pajaritos y luego en el Molinón contra el Numancia, con el único cambio de Cristian Salvador por sanción, repitió el mismo esquema y el mismo equipo, ¿no? Con Molinero a pierna cambiado, dándole, me parece a mí, una mayor consistencia a la defensa, con Kofi y con Nacho Méndez, que Kofi había jugado un buen partido contra la Almería y Nacho Méndez fue el jugador que movió al equipo, y luego con los dos delanteros, que el fichaje en el mercado de invierno de Alex Alegría pues le da alternativas a José Alberto para modificar un poco el sistema en función de cómo vea el partido, porque recordemos que Blackman lleva lesionado, bueno, la mayor parte del tiempo y prácticamente no se puede contar con él. Relativa sorpresa, como dices, lo de Cristian, pero yo creo que hizo bien apostando por Kofi y por Nacho Méndez, porque el Sporting con Nacho juega mejor. En el caso del Oviedo, fue una primera parte igualada, sin ocasiones podría decirse, y después una segunda parte en la que llegaron los goles, hubo ocasiones que se desperdiciaron, pero también hubo un parte de tiempo para sufrir, porque el Oviedo entre ese 1-0 y ese 2-0 se echó atrás. Hablábamos de que el balón parado, como decías tú, podía haber echado atrás el Oviedo, lo cierto es que el equipo dio un paso hacia detrás, el Nastic dio un paso hacia adelante, sufrió porque hubo dos palos y al final esa tranquilidad del gol de Cristian. Yo creo que el Oviedo empezó muy bien, ¿no? Los dos medios centros, digamos, puros, tanto Ramón Fall como Javi Muñoz, que Javi Muñoz pues las quería todas, las pedía todas, y hay una fase del partido en la que Javi Muñoz se va del partido, ¿no? Yo no sé si es por el físico o porque realmente ahí el Nasti da un paso hacia adelante. Es verdad que a partir del 1-0, pues ellos dan un pasito adelante y sobre todo, como decía el señor Anquela en sala de prensa, ellos tenían unas torres, ¿no? Tenían gente muy alta, tanto en ataque como en defensa, y a balón parado nos metieron el miedo en el cuerpo, ¿no? Fuimos capaces de hacer el 2-0 en un gol de Bolaño y yo creo que ahí se acabó el partido y fuimos, creo que, el Real Oviedo fue merecedor de esta victoria e incluso yo creo que por más goles. El Sporting venció por 1-2, tuvo sus ocasiones, pero hay que decir que los goles llegaron en dos errores claros del Córdoba y también hay que decir que el gol del Córdoba fue en posición antirreglamentaria, fue un gol en fuera de juego, si hubiera VAR lo hubieran anulado. Correcto. Bueno, esto, los dos goles del Sporting es un fiel reflejo de por qué el Córdoba está ahí. Yo creo que no hubo mucha diferencia en juego, fue entre el Sporting y el Córdoba, creo que fue un típico partido de segunda división, de dos equipos que están en la parte media y baja de la tabla, fútbol muy poco, y al final se resolvió todo pues para el Sporting en dos jugadas a balón parado, ¿no? Al final fueron dos centres, que bueno, que es noticia, que contra Almería ganamos de un gol de saque de córner de Carmona, que pegan a Alex Alegría, y ahora marcamos los dos goles también a balón parado, que recordemos que contra Las Palmas y contra el Rayo Majadahonda, en jugadas de córner a favor del Sporting, acabaron en la siguiente jugada en gol del equipo contrario, ¿no? Bueno, una pequeña mejoría, que el trabajo de José Alberto empieza a dar frutos y que permite este triunfo, permite al Sporting, bueno, pues seguir en la zona de nadie, pero yo creo que es importante, sobre todo de cara a la afición, por el partido que tenemos a continuación. Pues precisamente, ahí vamos, al partido que tienen los dos a continuación, ese derbi en el Molinón, domingo a las 9:45, nos ponemos en modo derbi, empezamos por Oviedo, aquí en Oviedo, ¿a quién se da como favorito para este derbi? ¿Al Sporting, que tiene ese factor campo, al Oviedo, que está por encima de la clasificación? ¿Cómo lo ves? Bueno, al final es un derbi, ¿no? A veces incluso llegando peor que llega el Sporting en estos momentos, pues se dan resultados que nadie piensa. Es decir, ahora mismo por juego favorito es el Real Oviedo, por clasificación, por puntos, por cómo va, sería dar un golpe en la mesa, ganar en el Molinón, meterte casi ya en playoff directo, pero bueno, tienes que ir allá, el ambiente pues también pesa, el Sporting se juega su última bala y realmente yo creo que estamos al 50-50. La Nueva España lo decía en su titular esta mañana, de subidón al derbi, el equipo de José Alberto, 3 victorias consecutivas en Gijón. ¿Compartís lo que dice Marco, ese favoritismo? ¿No hay favorito? ¿Es el Sporting favorito? Cuéntanos, ¿cómo lo veis? Pues comparto el análisis que hizo Marco ahora. Bueno, pues por clasificación, incluso por juego, el Oviedo está mejor situado y está jugando un poco mejor que el Sporting, ¿no? Sin embargo, en los derbis nunca pasa nada. Nunca, perdón, no, eso no es motivo de
de que sea favorito uno o el otro, ¿no? Recordemos el año pasado, cuando el Sporting en el primer partido del derbi pues llegaba prácticamente invicto, me parece. Jornada 4, me parece. Y el Oviedo, pues al final nos empató y nos empató justamente. Y el partido siguiente, bueno, pues el Oviedo nos ganó merecidamente. Yo creo que en estos partidos no cuenta ni la historia ni el partido anterior. Simplemente a ver cómo salen los jugadores, a ver con qué motivación salen al campo. Y recordar que el equipo del Sporting debe una a los aficionados, ¿no? El Sporting empezó la temporada con el objetivo del ascenso, no lo va a conseguir directamente, no lo va a conseguir en la promoción porque es difícil que se meta en la promoción, ha perdido el primer partido contra el Oviedo, si quiere dar una satisfacción a la afición, el Sporting debe ir por el partido contra el Oviedo y debe ganar al Oviedo para no decir que la temporada sea catastrófica. La experiencia puede jugar también un papel fundamental. Ambas plantillas han jugado la primera vuelta, pero en el caso del Oviedo, muchos de los jugadores que están en la plantilla han conocido los derbis del año pasado. ¿Crees que puede pesar eso también en el Sporting o favorecer al Oviedo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y que han llegado, es decir, hemos recuperado en los momentos ahora puntual para este derbi, pues a Saúl Berjón, es decir, que aunque estamos y le tenemos a un 60%, pues ya va a llegar y va a ser un jugador que sabe jugar este tipo de partidos. Tenemos gente como Bolaño, que ya sabe lo que es ganar dos veces al Real Oviedo, y luego tenemos un portero en estos momentos, en un momento muy dulce, que creo que es un punto muy importante que tiene el Real Oviedo ahora mismo. En el caso del Sporting, miedo escénico al Molinón, a jugar contra el máximo rival, miedo a perder, ¿cómo lo ves eso? No, yo creo que el Sporting clasificatoriamente se juega bien poco, porque bueno, si gana el Sporting al Oviedo, bueno, pues ya podría tener un siguiente objetivo, después de no de casi no estar al ascenso, ¿no? Que sería el superar al Oviedo en la clasificación. Si el Oviedo nos gana, pues ya nos dejaría a 9 puntos. Ahora mismo estará 5, sería 8 más goleadas. Bueno, efectivamente, nos dejaría ya muy lejos de conseguir, bueno, pues uno de esos subobjetivos que puede tener el Sporting ahora, ¿no? Para no tirar ya la temporada, ¿no? Ganar al Oviedo, por lo menos ganar un partido y perder otro contra ellos, e intentar superarles en la clasificación, porque poco más tiene el Sporting. Ya no entramos ya en que pueda jugar mejor o peor, ganar el partido. Estamos a lunes, para el domingo todavía quedan muchas jornadas de entrenamiento y por tanto este parte de bajas que podemos dar ahora pues está sujeto a que durante el tiempo pueda ampliarse o reducirse. Lo que sí que es cierto es que el Oviedo va a recuperar a Tejera, que se había perdido el partido contra el Nastic por sanción al haber visto la décima amarilla en el encuentro ante el Mallorca. Es posible que se recupere a Carlos Martínez y también es posible, o lo más seguro, que se recupere a Forlín. Con todo esto, con todos los jugadores que hay ahora mismo presentes, ¿por qué crees que va a apostar Anquela? Yo creo que por primera vez va a repetir prácticamente el 11 que puso ayer en Liza contra el Nastic, con la inclusión de Sergio Tejera, que era el futbolista mejor en forma que tenía el Real Oviedo hasta el día de la sanción, en detrimento, yo creo, que de Javi Muñoz, ¿no? Es decir, hemos visto que el experimento en Mallorca no salió bien, de jugar con el tribote y amontonar gente en el medio del campo, y sí el jugar con tres centrales y dos carrileros, y puede haber la sorpresa de que Diegui, que está en un momento, yo creo que excelso de futbolista, sobre todo físicamente, es decir, ayer cuando entra cambia la dinámica de que llega muchas veces arriba y puede ser el futbolista que entre por Viti en este partido. Carlos Martínez, cuando está bien, para Anquela es un fijo en el 11, se prevé que vaya a poder estar con sus compañeros esta semana. ¿Crees que esa podría ser una posibilidad? Al margen de lo que tú estás comentando, está jugando Viti, lo está haciendo bien, ¿crees que podría jugar Carlos Martínez? Yo creo que es un futbolista que pues es diferente, ¿no? Es un futbolista que jugó muchos años en Primera División, que cuando la pone realmente esos centros son precisos, pero le falta el ritmo, ¿no? Para ir a jugar al Molinón y jugar 90 minutos de presión, aunque venga y sea un futbolista cargado de muchos partidos en la primera, yo creo que no va a salir de la partida del once inicial. Bueno, veremos. En el caso del Sporting, ha repetido la alineación, como venimos contando en las anteriores intervenciones.
pero ahora va a tener la llegada de Babín a ese eje del azar. Viene sin ritmo de competición. ¿El 11 será parecido a lo que vimos la semana pasada? ¿Crees que puede entrar Babín? ¿Puede entrar Cristian? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que hasta el miércoles o el jueves no creo que decida José Alberto si Babín puede entrar o no en la convocatoria. Es bueno que pueda entrar porque le da alternativas a José Alberto. Y yo creo que, a pesar de haber cambiado la tendencia de las tres derrotas consecutivas que sufrimos y ahora con estas tres victorias, yo creo que José Alberto se va a guardar algún as en la manga para sorprender a Anquela. ¿Crees que Babín podría entrar en ese once inicial? ¿O confías en la dupla entre Peiberns y...? Yo creo que si Babín está para jugar 70-80 minutos, va a jugar Babín. ¿Y qué sería el damnificado, digamos, en ese supuesto, en el caso de que pueda jugar Babín? Hombre, pues viendo cómo ha obrado José Alberto desde que está en la primera plantilla, pues creo que apostará por Peiberns en lugar de Álex Pérez. Álex Pérez jugaba siempre con Rubén Baraja y desde que llegó José Alberto apostó más bien por Peiberns que por Álex Pérez. O sea, si Babín está para jugar, yo creo que jugarán Peiberns y Babín. Una victoria para el Oviedo supondría ese brote anímico, ese subidón anímico que le podría dar al equipo de Anquela para superar al máximo rival. Además, en función de los resultados que pudieran darse a lo largo de la jornada, podría servir para entrar en playoff de ascenso. Pero una derrota, ¿qué supondría una derrota en el Molinón? Bueno, una derrota te puede tocar algo, ¿no? Es decir, al final, ¿quieres saber quién es el que manda en el Principado de Asturias? ¿Vienes con una racha positiva? El 2019 está siendo buenísimo para el Real Oviedo. No mucho en la clasificación te trastocaría el perder fuera de casa y ante un equipo que a principio de temporada optaba a estar en los puestos de playoff o ascenso, pero lo mismo si ganas, ¿no? Yo creo que si ganas sería un puñetazo importante, dirías que realmente el que manda en el Principado de Asturias es el Real Oviedo y sería cargar de gasolina la mochila para lo que resta de temporada. En el otro caso, el Sporting prácticamente hace un mes estaba desahuciado, perdiendo 4 partidos consecutivos en casa, se ha repuesto con estas 3 victorias consecutivas. Una victoria, un resultado favorable, serviría para acercarse a 2 puntos del Oviedo, reducir distancias con el playoff, y una derrota, ¿qué significaría? Bueno, pues casi calificar la temporada como casi catastrófica. Si ponemos el nivel en que sería catastrófico si bajáramos a la segunda B, bueno, pues el perder contra el Oviedo este partido pues sería no subir directamente, no subir en playoff, no llegar al playoff, perder los 2 partidos contra el Oviedo, quedar por debajo de la clasificación del Oviedo, se podría, pues, muy deficiente. Un partido a caro cruz, una final muy, a vida o muerte. Sí, pero más que nada para la afición, más que nada, para dar una satisfacción a la afición, que en los momentos malos del equipo, pues no ha dudado en ir a Extremadura, no ha dudado de ir a Los Pajaritos, 300 personas me parece que estuvieron en Córdoba, la afición al Sporting no le falle, y lo que pedimos ahora al equipo es que no nos falle la afición y que gane el Oviedo. Hemos valorado lo que supondría una victoria del Sporting, una victoria del Oviedo, pero cabe la posibilidad de que se dé un X, que se dé un empate. ¿A quién beneficiaría el empate? ¿Cómo verías un empate en el caso del Oviedo? Hombre, al Real Oviedo, jugar fuera casa, sacar un empate en el Molinón, no sería cargar a tope la mochila, pero sería venirte con un resultado positivo, ganarles en el Golaveras, dejarles a 5 puntos, estar prácticamente pues a un partido de meterte en playoff. Yo creo que el mejor y el que más beneficiado saldría sería el Real Oviedo en un empate. En el caso del Sporting, un empate en casa sabría poco, ¿no? Pues sí, porque un empate seguiría significaría estar como estamos ahora y no conseguir ninguno de los objetivos con los que te has planteado esta temporada. Perder y empatar para el Sporting prácticamente sería lo mismo. Hombre, un poco más de humillación si el Oviedo te gana en casa por el tema de la rivalidad. A efectos clasificatorios, pues bueno, pues si ganamos, el Sporting aspirará a superar al Oviedo, aunque lo tiene difícil. Por lo que conocemos de uno y otro equipo, una vez analizada la alineación con la que podría salir tanto Anquela como José Alberto, ¿cómo crees que podría salir el Oviedo en esos primeros minutos iniciales? Es aventurarse mucho, pero por lo que has visto del Oviedo fuera de casa y en casa, en partidos grandes, con esa, si se supone que estará lleno, más de 25.000 personas, ¿cómo esperas que salga el equipo? Bueno, yo creo que viendo los últimos partidos, incluso jugando en casa, el Oviedo es un equipo
que lee y estudia mucho los partidos, ¿no? Intenta a veces incluso ser dominado por el rival para cogerte por las bandas con Mosa, con Diegui, con Viti. Es decir, yo creo que el Oviedo va a salir a ver qué plantea el Sporting, si el Sporting de José Alberto va a ir arriba o qué tal. No creo que vaya a ser como en el Carlos Tartier, donde los primeros 15 minutos fue de asedio total. Yo creo que, viendo la trayectoria del Real Oviedo, va a estudiar al rival y esperar que sea el primero que dé el paso adelante, que sea el Real Sporting. En el caso del Sporting, juega en casa, en teoría puede sentirse más responsabilizado a tener que llevar la pelota, el peso del partido. ¿Cómo crees que va a plantear José Alberto ese partido? ¿Cómo crees que va a salir en esos minutos iniciales? Bueno, pues yo creo que el Sporting intentará llevar, como bien dices, el peso del partido, porque es lo que espera la afición, ¿no? Con muchas... ¿cómo se dice? Teniendo mucho ojo al contraataque del Oviedo, pero yo creo que intentará mantener la pelota e intentará jugar al fútbol. Afortunadamente es el cuarto derbi que se va a producir en los últimos dos años, en estas últimas dos temporadas. Bueno, ojalá fuesen los derbis un poco más arriba, en primera división, pero ¿creéis que de alguna manera tiene menos expectación este partido al verlo un poco más natural? Que no sea tan diferente como fue el año pasado, un derbi después de tantos años. Sí, porque además ahí se dan varios factores, ¿no? La mala racha del Sporting, la gente, aunque Tino comenta de que la afición no le falla, pues el año pasado, a primera hora, cuando sacaron las entradas, había unas colas para poder conseguir una entrada, pues que este año no hubo. Realmente, pues Tebas priva a que la afición pueda ir a los estadios fuera de casa, porque te tacha casi de delincuente. Hacer un viaje desde Oviedo a Gijón de 28 kilómetros te supone 6-7 horas fuera de casa para ver un partido de 90 minutos, y todo al final se quita esa trascendencia y esa motivación, ¿no? Yo voy a estar presente allí, a mí el horario me gusta también del partido, y creo que tiene que haber una expectación. El campo creo que se va a llenar, porque no deja de ser un Oviedo Sporting que hacía mucho tiempo que no se veía. Ahora llevamos dos años pues en la misma categoría, y lo mismo que fuimos contra su filial, pues ahora estamos en mejor momento y jugamos contra su primer equipo. Bueno, también es cierto que ese partido de alto riesgo también lo viene catalogado también por esa delegación de gobierno, para que no haya incidentes, nos guste más o nos guste menos, al final es la única manera, por desgracia en este fútbol, y yo creo que eso sí que es cierto que hay que hacérselo mirar, es la única manera para que no haya incidentes. Yo no digo que lo provoque la generalidad de los aficionados, porque la mayor parte de los aficionados son pacíficos, pero basta con que te encuentres con tres o cuatro para que tú, que no vas con ganas de vivir nada, de provocar ningún problema, sino que quieres vivir el partido, pues te encuentres con ellos y tengas algún problema. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la policía conoce perfectamente quiénes son los aficionados que pueden generar problemas, y lo que tienen que hacer es, bueno, pues evitar que los generan, porque yo creo que los conocen. O sea, que en tu caso sería aislar a esas personas, claro, de los dos lados, porque los hay en los dos lados, sí, sí, y que sí, no pudieran entrar al estadio en este caso o en cualquier otro partido. O seguirlos un poco más de cerca y tenerlos un poco más controlados. Lo que no puede ser, como bien dice Marco, que fue lo que nos pasó en el partido de ida, de que para ver un partido de 90 minutos tengas que estar 6 o 7 horas casi enclaustrado, ¿no? Y estar donde te dicen ellos. Perdona, yo voy al partido, me gusta ir a comer, vivir un poco el ambiente alrededor del estadio, tomar una cerveza, una Coca-Cola o un agua y ver el colorido que hay. No estar encajonado en un sitio y meterme en el campo dos horas antes ahí. Yo creo que en ese sentido no se hacen bien las cosas, y creo que es posible hacerlas mejor. Y tengo la experiencia, bueno, pues por mi lugar de nacimiento, bueno, pues soy seguidor del Celta, ¿no? Cuando fue al Sporting hace tres años a jugar a Vigo, bueno, pues no pude entrar con la camiseta del Sporting. Quise ir con un amigo, quisimos entrar, yo con la camiseta del Sporting y la bufanda del Celta, y él con la camiseta del Celta y la bufanda del Sporting, y no nos dejaron entrar, nos dijeron que nos teníamos que quitar la camiseta. Sí, eso es cierto. Pues, eso Dios, es cierto que... ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a ir? Y eso yo creo que este comisionado que dicen contra la violencia y estas cosas, se lo voy a hacer mirar un poco, ¿eh? Deben de trabajar algo. Y ya la última, brevemente, os voy a pedir un resultado para el derbi. ¿Cómo creéis que va a quedar? Y la semana que viene comparamos, a ver quién acierta, si es que acierta alguno. Marco. Yo, que soy bastante malo para los resultados, lo importante sería ganar en el Molinón, dar un buen puñetazo, pero 1-2.
Pues 1-2 para el Oviedo, apuntado queda, en tu caso, Pino, Tino, 2-1. Perdón. 2-1. 2-1, resultado totalmente diferente. Bueno, pues la semana que viene veremos a ver si acertó alguno. Me imagino que el signo lo va a acertar alguno, salvo que haya empate, que también puede ser. Así que muchísimas gracias a los dos, tanto Marco como a Tino. Y gracias. Y nosotros gracias. Continuamos con el programa. Breves segundos publicitarios y continuamos con la columna Semanal Azul. Continuamos en Juego de Dos, turno de la columna azul, como todos los lunes, acompañado, como siempre, un placer por el director del programa, Carlos Rodríguez, buenas noches. Buenas noches a todo el mundo, buenas noches, Pedro. Primera pregunta, la de siempre, análisis del partido de ayer, Real Oviedo Nastic. Bueno, si nos fijásemos, Pedro, un poquito por el resultado, por ese tanto por ciento que sale en cuanto a la posesión del balón, bueno, diríamos que había sido un partido fácil. Entiendo que nada más lejos de la realidad, fue un partido difícil, un partido complicado, que si nos fiamos por los datos que realmente entiendo que hay que mirar, que son los de tiros a puerta o tiros con peligro, creo que el Nastic hizo peligros, tiros tan peligrosos como los del Real Oviedo y por tanto, por momentos parecía que el partido podía ir por los mismos derroteros que lo que nos había ocurrido contra el Lugo, ¿no? Al final se arregló con dos buenos remates de cabeza, se arregló con la estrategia, con Cristian, y son tres puntos muy importantes porque evidentemente nos viene bueno, un partido vital, un partido importantísimo como es el derbi el domingo contra el Sporting, ¿no? Parece ayer que viendo la alineación el señor Anquela vuelve a sus orígenes, a sus principios, a decir que lo que funciona no se toca y parece que era una alineación más estilo Anquela, ¿no? Bueno, tú ten en cuenta que nosotros lo que habíamos hecho la anterior semana fue una cosa muy sencilla, es decir, tratamos de fijarnos en el rival, tratamos de minimizar fundamentalmente de anular sus facultades y lo que hicimos fue anular las nuestras, ¿no? Quedaron absolutamente anuladas porque además tú en la vida o en el mundo del fútbol, en el momento que tomas ciertos automatismos o que repites una cosa muchas veces, al final, bueno, pues empieza a salir, no te voy a decir sola, pero... Casi. Pero sale muy fluida, ¿no? Eso es lo que no le salió a la Oviedo en Mallorca y eso es a lo que volvió el míster en el partido de ayer, en el partido contra Tarragona, y es lo que al final nos ha llevado al triunfo, que no quiere decir, Pedro, que jugando con este equipo o con este sistema o con este dibujo, el Real Oviedo vaya a ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que hay una serie de futbolistas que se sienten muy cómodos, ahí están los carrileros, y por ejemplo un hombre como Alanis no es lo mismo que estés permanentemente en línea con el otro central, que permanentemente estés a veces unos pasitos para atrás, estés corrigiendo, se siente muy cómodo y por tanto yo creo que es el que mejor le va a esta plantilla y mejor resultado le está dando Anquela, ¿no? Se expone menos y a las pruebas me remito. Sí, yo totalmente de acuerdo ahí, ¿no? Nos vamos con los cambios de ayer. Sí. Te recuerdo, introduce a Ibra, introduce a Diegui y introduce a Javi Hernández. Bueno, puede sonar a sorpresa la presencia de en el lateral, en un primer momento, de Viti, efectivamente, y no la presencia de Diegui. Bueno, pues es una cuestión de gustos, a uno le puede gustar más uno u otro. Al final son futbolistas más o menos similares, de mucha fuerza, de mucha entrega, de mucha valentía. Técnicamente también muy parecidos, no están los dos dotados de forma extraordinaria, pero lo corrigen con todo lo demás, con esa gana, y a partir de ahí, bueno, pues era normal que en un momento dado Diego, bueno, tuviese su momento en el partido y que saliese Viti por recorrido y por cansancio, ¿no? Yo creo que el de Ibra está siendo habitual, pero creo que llega excesivamente pronto. Creo que el partido demandaba más alguien en el centro del campo porque se había perdido. Yo creo que el gesto ayer del señor Anquela, fundamentalmente a partir del minuto 5 de la segunda parte, es de tranquilidad. Mueve las manos diciendo tranquilos, tranquilos. Y entiendo que esa tranquilidad tiene que pasar por los medios centros o por la gente del medio, ¿no? Vuelve a ocurrir lo mismo que en Lugo, que en la segunda parte más o menos esos medios desaparecen, ¿no? No encontramos a la gente que la pueda tener, que la pueda tranquilizar, que la pueda mover, que la pueda llevar. Una de las formas de descansar en el fútbol es moviendo el balón y nosotros eso no lo encontramos.
y entiendo que el cambio, por ejemplo, de una persona que tenía, como puede ser Jimmy, porque no tenía mucha gente en el medio del campo, era más conveniente o había que hacerlo primero que el de Ibra. Bueno, son formas de ser totalmente respetables lo que ha hecho el técnico y sobre todo cuando ves el resultado, pues chapó, no hay poco más que decir, ¿no? Hoy que estamos en la semana pre-derby, te propongo un juego. Vamos a ver las dos primeras declaraciones que ayer hacen los técnicos una vez concluido el partido en sala de prensa. Primero vemos la del técnico del Nastic y luego vemos la del técnico del Real Oviedo. Carlos, ¿qué te merece las declaraciones primero del señor técnico del Nastic y luego de nuestro técnico? Si me vas a preguntar, Pedro, si mi opinión es más cercana a la opinión del míster de Tarragona o al señor Martín o al señor Anquela, te diré que estoy más cercano al señor Martín. Entiendo que efectivamente el Real Oviedo, bueno, pues acertó en los momentos que tuvo, y sin embargo ellos no acertaron, ¿no? Yo le tengo un gran respeto al señor Anquela, además puedo discrepar con él como es nuestra obligación y como es la obligación del aficionado de discrepar en una alineación, en unos cambios. No suelo discrepar habitualmente en sus ruedas de prensa, porque entiendo que es un hombre muy sensato y que habitualmente suele decir lo que todos vemos, pero creo que ayer el que no ha estado nada acertado ha sido él. A la primera pregunta se ofende. Alguien le dice que si, bueno, si el Oviedo la diferencia ha estado en la pegada, que si el Oviedo ha acertado y el otro no, dice que no. Sin embargo, un poquito más adelante dice el Oviedo en la primera que tiene la mete, y que es la verdad. No está acertado tampoco en decir que el Real Oviedo es tan pequeño, pero ¿cómo hemos metido los goles, Pedro? Recuérdamelo, por favor. Creo que son de cabeza, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando defendemos no vamos de cabeza y cuando atacamos vamos de cabeza. Es decir, que yo recuerde en esto del mundo del fútbol, cuando tú vas de cabeza, no solamente hay que ser alto, es decir, está que tú ocupes la posición, que no la ocupes, que saltes mal, que no saltes, que impidas, que bloquees, hay 50.000 cosas que te impiden, que te ayuden, a quien a lo mejor tiene dificultades para defender un balón, tener una serie de elementos que te pueden ayudar. Por tanto, estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho, y es más, hay otra más, no ha salido ahí. ¿Tú crees que el Real Oviedo tiene que celebrar los 50 puntos? ¿Tú crees que la historia del Real Oviedo en todos estos años que ha celebrado, no lo ha celebrado este siglo, es cierto, es del siglo pasado, pero ha celebrado permanentemente victorias contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Sporting de Gijón, que es un grande, ¿tú crees que tenemos que celebrar el hecho de llegar a 50 puntos cuando el señor Anquela sabe perfectamente cuál es el objetivo del Oviedo? Ha venido para otra cosa, no ha venido para salvar el equipo. Para eso ya había unos cuantos. Ha venido claramente para intentar subir a un equipo. ¿Se va a conseguir? No lo sé. ¿Tiene mimbres para ello? Tiene mimbres para ello. Es el objetivo del grupo Carso, del grupo Carso y de su afición. Por tanto, no se celebran los 50 puntos porque entonces estaríamos celebrando cada 4 días ciertos temas, la obligación que tienen los trabajadores, los de él como futbolistas y los míos haciendo otras cosas. No. Es su obligación. Y solamente cuando hay un extra, es decir, podemos celebrar... Esto al final, Pedro, esto al final es, si lo trasladamos a una etapa de una vuelta ciclista, esto al final, pues hay varias metas volantes, ¿no? Entonces, hemos llegado a la primera meta volante, que es exigible, que es la salvación. Vamos a por la segunda, que es el partido del Sporting, que es importante, evidentemente. La tercera puede ser una promoción y, evidentemente, celebrar... Pues porque nuestro presupuesto es el 7 o el 8, sería el subir, eso sí que habría que celebrarlo y eso sí que es ser campeón en el Angliru. Pero hasta entonces no, ayer no ha estado acertado y cuando no está acertado hay que decírselo al señor Anquela y ya está. Bueno, unos días, hay días para los rubios y para los morenos, ¿no? Solían decir las abuelas, ¿no? Seguimos con la palabra acertado. Jugador sí. Más acertado en el encuentro de ayer por parte del Real Oviedo. Bueno, yo creo que no hubo nadie absolutamente extraordinario, pero sí hubo gente que tuvo momentos muy buenos. Lo ha tenido el señor Champán, de nuevo en la portería, lo han tenido nuestros carrileros, lo ha tenido también Cristian en el gol, la defensa ha estado bien. Muy bien los mediocentros en la primera parte, desaparecidos en la segunda. Las veces que Javi ha empezado de titular, la verdad es que parece que los partidos se le hacen largos. Y a partir del minuto 60 no aparece, yo no lo veo al menos. Tenemos desaparecido un futbolista importantísimo para nosotros, que es Joel Bárcenas, desde que ha tenido ese descanso
no ha vuelto con la misma fuerza o con la misma intensidad o con el mismo descaro que tenía. Es un futbolista que necesitamos que encare y que se marche y no lo ha hecho en los últimos partidos. Hemos visto detalles muy interesantes del señor Saúl Berjón y lo más importante para un delantero, que es meter gol, y que es muy importante para José Lu, pues hemos hecho gol. Pero ya te digo que nadie ha estado en un nivel, entiendo que muy superior, ¿no? Ha habido detalles muy interesantes de todo el mundo. Entiendo que por debajo no podemos poner también a tampoco, nadie, no. De los 14 que salen ayer, pues más o menos en línea. Hemos además, lo decíamos al principio, hemos recuperado nuestros signos de identidad. Creo que uno o dos grados por debajo de lo que solíamos estar acostumbrados, es decir, el Oviedo ha hecho mucho daño presionando muy arriba y robando muy arriba, ¿no? Eso ha permitido que, bueno, pues que acabes jugadas con equipos que no están bien armados. No los hemos hecho tan arriba, pero no puedes. Para suspender a alguien es que tiene que tener una desgana. Suspender a alguien porque no está acertado no es fácil. No es fácil porque pone todo su empeño. Tienes que suspenderlo cuando ves un tío que no va, que no corre, que no mete el pie, pues ahí es cuando el suspenso tiene que llegar. No suele ser habitual en la plantilla del Oviedo, ¿no? Este programa se llama Juego de Dos. Sí. Domingo, 20:45, hay Juego de Dos. Hay Champions. O sea, el partido del Real Oviedo contra el Sporting de Gijón, para mí es un partido de Champions, y tiene que ser para el oviedismo. Lo que opine la gente del Sporting no lo sé, unos les parecerá importante, otros menos importante, pero para el oviedismo entiendo que es un partido muy importante. Yo vuelvo a decirte lo que creo que decía el otro día: si a mí me das a elegir entre muchos equipos que están jugando a la Champions, voy a decidir el Sporting. Además, por un motivo fundamental que vas a entender. Yo puedo exigirle al Real Oviedo que gane al Sporting, fíjate. Lo que no le puedo exigir en un momento dado es que gane al Real Madrid o que gane al Barcelona. Porque cuando miras presupuestos, eso es lo ilógico. Pero sí que puedo pedirle, que ya te digo, que a los equipos de tu entorno, de los que han tenido una historia similar a la tuya, pues les puedas exigir que ganes. Al final, el movimiento que se produce en la región, la atención que le prestan los medios de comunicación y que le prestamos los asturianos, lo hacen ser un partido champion, con la suerte de no salir de nuestra región, ¿no? Dejamos la parte azul y siempre las dos últimas, o la última, te la hago relacionada con el fútbol, pero no con el Real Oviedo. ¿Qué te parece la convocatoria de Luis Enrique para este partido de la selección? Bueno, entiendo que está llamando a demasiada gente, ¿no? Entiendo que está intentando buscar a su equipo, porque efectivamente, si hay una cosa que definió el amigo Luis Aragonés, que es cuando empieza a marchar esto bien, es que tenía que ser un equipo. Está intentando buscar a ese equipo. Parecía tenerlo en las primeras jornadas, pero bueno, siempre hay ciertos movimientos de baja de formas alarmantes, de lesiones que te hacen modificar. Me ha parecido extraordinario, un guiño muy bonito a la segunda división, con la presencia, por ejemplo, de Mata el año pasado en segunda división. Creo que España tiene pues un elenco de futbolistas amplios que entiendo que pueden dar muy buen rendimiento cualquiera de ellos, y yo espero que Luis Enrique, además, que no se casa con nadie, ¿no? Todo el mundo pensaba, por su pasado blaugrana, que la presencia de futbolistas del Barcelona iba a ser permanentemente mayoritaria. Le ha dado una lección a todo el mundo, diciendo que como seleccionador no se casa con nadie, que va a llevar a los mejores, y por tanto yo chapo para él, y esperemos que efectivamente, como te digo, encuentre ese equipo que está buscando, ¿no? Y la última para cerrar nuestra columna azul de hoy, la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid. Bueno, la vuelta, se han producido cosas extrañas este año en el fútbol español, ¿no? Un Zinedine Zidane que hace 4 días, bueno, decía adiós. Nadie entendía muy bien, después de una Copa Europa, que él se marchase, ¿no? Bueno, pues al final te vas. Ocurre lo mismo con el Villarreal, ¿no? Es muy extraño que tú recuperes por 2 veces a un entrenador, han sido cosas muy extrañas. Te digo la verdad, no me ha gustado mucho esa recuperación de futbolistas que estaban marcados, porque si alguien los había marcado, y eso lo explica muy bien, por ejemplo, Marco, un entrenador jamás tira piedras contra su propio tejado. Es decir, un entrenador siempre trata de buscar a sus mejores hombres, porque es su bien también, y el perdón que han sufrido esos 3 futbolistas creo que se lo tenían que haber ganado un poquito más. Hemos visto a Bale permanentemente pasear. Este de la banda, Marcelo, parece que la banda le queda muy larga entera, y que a diferencia de lo que ha ocurrido otras veces,
que la mayoría de los grandes futbolistas, a medida que ha pasado el tiempo, han retrasado su posición. Entiendo que Marcelo es posible que la tuviese que adelantar en lugar de retrasar, y en el caso de Isco, bueno, pues ha sido un hombre que evidentemente se le nota muy, muy, muy bien cuando está en forma y cuando no está, y ya te digo, creo que ha sido un muy flaco favor para una gente que estaba trabajando, que lo estaba haciendo, cuando además ya no te van a llevar a ningún sitio este año. Te quiero decir que no es recuperarlos para ir a ganar algo, no vas a ganar nada, está todo jugado, está todo dicho, y hay que planificar, y evidentemente son gente que le han dado un buen rendimiento al Madrid, que no puede marchar por la puerta de atrás, como es el caso de Marcelo, pero sí que es verdad que tendrá que sufrir una renovación, algo que ha ocurrido toda la vida a Pedro, y bueno, cuando Marcelo llegó, otro marchó, y ocurrió lo mismo ahora. Perfecto, hasta aquí la columna azul de esta semana, la columna de la semana que viene será post-derby. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta aquí la columna azul, como decíamos, vamos a la columna roja y blanca. Continuamos la noche de Juego de Dos y nos vamos ya a la columna rojiblanca después de dejar la columna azul. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Aitor. Aitor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, la primera pregunta sencilla, un análisis del partido de ayer, la victoria del Sporting. Pues bueno, bajo mi opinión, el partido fue un partido más de segunda división, donde ahora mismo no hay ningún equipo que destaque por su juego. Uh-huh. El partido para mí fue malo, a pesar de que hubo tres goles, fue un poco trabado, un partido más de segunda división, donde el Sporting, tras dos años después, remontó el partido. Bueno, eso realmente es un dato a favor, ¿no? Porque bueno, era demasiado tiempo en el momento en el que te pones por detrás en el marcador y no logras sacar algo satisfactorio. Demasiado tiempo, pero claro, he de destacar que el Córdoba era el equipo colista de la categoría. Y a lo mejor pedíamos un poco más de empuje al Sporting en el partido, más dominio de Babal de la pelota, un poco más de atosigamiento al contrario y más llegadas a puerta. ¿Qué te parece la alineación que saca ya José Alberto? A ver, la alineación de José Alberto se está utilizando mucho el 4-4-2, un poco un juego un poco más directo en estos últimos partidos, buscando la altura de Alex Alegría y segundas jugadas con Uroš Jurjević. Y bueno, la verdad es que no, tampoco tenía mucho por dónde elegir, salvo después los cambios con Cristian Salvador, la entrada también de Pablo Pérez, que intervino en la jugada del segundo gol, tampoco tenía mucho. ¿Acertó con los cambios? ¿Mejora el equipo con los cambios? Yo creo que sí, creo que buscó... Con el cambio Uroš Jurjević por Pablo Pérez buscó más el juego aéreo, y en la segunda jugada se vio que vino de una segunda jugada, la peina Pablo Pérez, después la da Alex Alegría y remata el gol Carmona. Sí, al final un gol de estrategia que nos estaba dando. Claro, también la jugada del primer gol viene de precedida de un saque de esquina, sacado por Carlos Carmona. Declaraciones del míster, ¿Qué te parecieron? A ver, me parecieron bien. Me parecieron bien, yo las estuve escuchando y leyendo después. Y bueno, tampoco en parte tiene razón. Otras veces en otros partidos, para mí, se equivoca. Sí, a veces escuchamos a los entrenadores y parece que no vimos el mismo partido que ellos. Claro, no vimos el mismo partido. Pero bueno, viene ahora la semana del derbi. Ahí te voy. Semana, estamos ya lunes, pre-derbi. ¿Cómo lo afrontas? Pues bueno, no es un partido más. Para mí no es un partido más. Eso ya cambió del año pasado, ¿te acuerdas? El año pasado era un partido más, este año ya no es un partido más. A ver, cuando está lejos el partido, no es, o sea, es un partido más cuando está lejos. Pero a la vez que se va acercando el día, claro, las cosas cambian, y un derbi es un derbi. Al final en Asturias un Oviedo Sporting o un Sporting Oviedo, se juegue donde se juegue, al final es la máxima fiesta del fútbol asturiano, es decir, son los dos máximos exponentes del balompié en esta región, es decir, decir lo contrario es mentir. ¿Que realmente se juegan tres puntos? Sí, pero la piquilla y todo lo que conlleva ganar o perder ese partido, pues se lleva todo el año. Hombre, para el Sporting ya sabes que yo soy un poco pesimista, creo que el Sporting
aunque gane todos los partidos, bueno, todos los partidos no, pero gane partidos, va a quedar en una posición de mitad de la tabla. No creo que llegue al playoff, es, para mí es imposible, a pesar de llevar 3 partidos consecutivos ganados. Estás a una distancia de 6 puntos, sí, estás es a 5 del Oviedo, ¿te parece? Sí, a 5, de 10 a 5, recortamos. Pero no creo que va, lo veo imposible, lo veo imposible. Sobre todo lo que hablábamos la semana pasada en tertulia, lo que solemos debatir en tertulia, ya no es que tú hagas los puntos, que es muy complicado que tú puedas hacer una racha, pues eso, hacer 9 de 9 es una barbaridad, complicado. Es muy complicado, sobre todo en esta segunda división. Pero es que tienen que fallar muchos para que te puedas meter en esa sexta plaza, quinta, sexta plaza, sobre todo la sexta, que es la que más barata, entre comillas, está. Claro, hombre, es que la clasificación es la que es. El Sporting perdió muchos partidos cuando estaba Pipo Baraja, pues, perdieron puntos y vamos, por ir tarde. La destitución de Baraja, pues, vino muy tarde, para mí, muy tarde. He de destacar de la semana del derbi que no entiendo por qué ha dado descanso hasta el miércoles, José Alberto. Algo que no entiendo básicamente para él. Y una semana tan importante, ya no solo para el aficionado, sino de cara a la imagen del resto de la temporada, que des 2 días de descanso no puede ser. No puede ser. Oye, que des 1, vale. El día de lunes, bueno, post partido, bueno. Pero hasta el miércoles. Bueno, pues ¿y un resultado para el derbi? 1-1. 1-1, empate a 1. Bueno, Aitor, muchísimas gracias por participar en la columna rojiblanco. Y Juan no la pudo hacer. Ya la semana que viene seguramente esté Juan. Hasta aquí la columna rojiblanca de hoy. Continuamos con el programa. Vamos a publicidad. Pues sí, amigos, soy Juego de Dos, vuelvo a sacar las cámaras del plató y estamos en las instalaciones deportivas de Requesón. Primero fue Saúl Berjón, luego fue Diegui, luego fue Cristian, luego fue Javi Hernández. Por último había sido Nereo Champán y hoy tenemos el placer de estar acompañados por el otro capitán. Toche, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 4 años en el Oviedo, valoraciones, positivas, negativas. Bueno, pues he vivido todos los momentos, ¿no? Yo creo que en global yo creo que es todo muy bueno, yo creo que fue un acierto venir aquí. Este es mi cuarto año, estoy encantado. La gente me acoge muy bien desde el principio y muy a gusto, ¿no? Ojalá pueda seguir más años y la verdad que estoy encantado aquí. Fantástico. Lo que me dices, cuarto año, capitán, entiendo que una responsabilidad más grande, ¿no? Con respecto a los chicos y demás. Sí, para mí es un orgullo. Poder ser el capitán de este equipo, yo creo que representa, bueno, al final ser capitán, pues yo creo que lleva muchas cosas, ¿no? Dentro del campo, fuera del campo, y bueno, intento hacerlo lo mejor posible, siempre ayudado de los otros capitanes, ¿no? Porque al final todos tenemos que remar la misma dirección, pero sí estoy orgulloso de ser el capitán del equipo. Arranca esa temporada, titular, marcando un gol, luego tienes esa lesión, pero bueno, al final lo que implica este equipo este año, yo creo que es la palabra equipo. Es decir, eso el míster lo deja muy claro y vosotros lo dejáis claro en cada entrevista. Sí, porque bueno, este año yo creo que más que nunca somos una plantilla corta, una plantilla que, bueno, que todo el mundo estamos participando y todo el mundo nos tenemos que sentir importantes, ¿no? Yo creo que la temporada es súper larga y bueno, todos estamos teniendo nuestros momentos y así que seguir, porque al final el triunfo es del colectivo y bueno, todos luchamos por el mismo club y todos queremos lo mejor para el Oviedo. Lo que me decías, entramos en la fase decisiva, 13, 14 partidos de aquí al final, sabemos lo que pasó los 3 años anteriores, que bueno, que siempre se estuvieron en las plazas bonitas, en las plazas de playoff, incluso en algún momento en las plazas de ascenso directo. ¿Cómo lo afrontáis este final de temporada? Bueno, yo creo que cada año ha sido diferente, ¿no? Yo creo que casi todos los años hemos estado peleando hasta el final y no se ha conseguido, ¿no? Yo creo que ojalá este año pues bueno, ese arreón final, ¿no? sea positivo, esa dinámica nos venga bien al final, ¿no? Y podamos entrar en playoff o en las zonas altas, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Llega un derbi, llega el derbi en el sitio en el que el año pasado marcas uh-huh. un,
un golazo, y luego simbolizas de un levantamiento de ese brazalete, algo que queda en la retina de todo periodista. ¿Cómo vas a vivir ese partido? Bueno, pues como todos, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de que llegue ese partido, ¿no? Es un partido especial, un partido bonito, que en el que todos, pues todos nos gusta jugar, todo el mundo, pues bueno, vivir ese ambiente, ¿no? Y ojalá tenga el mismo resultado que el año pasado y nos volvamos igual de contentos que el año pasado. Si Toché no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Pues algo dedicado al deporte, ¿no? Siempre me ha gustado el deporte y algo dedicado al... algo, sí, por ahí, por ese camino. ¿Siempre delantero? Sí, desde que empecé a jugar al fútbol bastante tarde. Y sí, siempre empecé porque al principio jugaba fútbol sala, hasta infantiles, y siempre se me daba bien meter goles, y bueno, ya empecé de delantero. Si el míster mañana te dice, oye, vamos a jugar en otra posición, ¿cuál me eliges? Bueno, en otros equipos sí, alguna vez he jugado en banda, no es mi posición habitual, pero yo lo que quiero jugar, ¿no? Si me preguntara, diría, pues bueno, podría jugar, sí, en cualquier posición, intentaría hacerlo lo mejor posible, cuando me tocó en banda, y bueno, intentar aportar, ¿no? Yo creo que los jugadores intentamos aportar, y está claro que cuando no es nuestra posición, intentamos equivocarnos lo menos posible. Toché, muchísimas gracias, como os digo a todos, vuestra suerte será la suerte del oviedismo, así que a por ello. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Continuamos en Juego de Dos, tiempo de tertulia, tiempo de aficionados. Hoy en un formato distinto, hoy hacemos un, podemos decir, cara a cara. Tenemos a Joaquín Rato por parte sportinguista. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Don Nacho Garmendia por parte Carballona, buenas noches. Buenas y felices noches, Pedro. Pues nada, un enfrentamiento uno a uno. Media hora, yo creo que para hablar del derbi, podemos hacer una pequeña introducción de lo que fue el partido de ayer, de la victoria del Sporting y la victoria del Real Oviedo. Comenzamos un poquito con esto, pequeñas pinceladas, para luego adentrarnos directamente en el plato fuerte, que es el próximo domingo 20:45 en el Molinón, en ese ansiado derbi. Nacho, partido de ayer. Bueno, las sensaciones del Real Oviedo creo que fueron bastante positivas, un partido muy serio planteado por los pupilos de Anquela, un poco en la línea que estamos habituados a ver en los últimos meses con el míster, desde que empezó el año, por así decirlo, con una defensa de 5 en la que dominamos claramente lo que es la posesión de balón. Quizás en la primera parte no tuvimos mucha posesión vertical buscando lo que es la portería, aunque tuvimos dos o tres ocasiones, pero bueno, sí que es verdad que tocamos demasiado y que fue un partido bastante, bueno, la primera parte sobre todo, bastante de toma y daca, pero luego en la segunda parte vimos la mejor versión de Saúl Berjón, que por fin vuelve a coger sus mejores sensaciones, ¿no? Y a demostrar el porqué de es uno de los mejores jugadores que hay en la segunda división en todo lo que es el territorio nacional. Y bueno, también estuvo muy bien acompañado en la banda por Mosa, que le facilitó mucho la labor, ¿no? A mí personalmente me gustó bastante el equipo. Creo que el míster en esta ocasión sí que acertó con los cambios. Con el 1-0 hizo unos cambios, hizo un cambio sobre todo de sacar a Ibra y no sacrificar a Joselu, que creo que nos dio ese empaque para poder frenar las embestidas del Nastic, que hizo a su vez un muy buen papel. Tuvieron de hecho ocasiones dos. El Nastic se reforzó bien en invierno y cambió mucho. Sí, tuvieron dos ocasiones muy claras que fueron al travesaño y dos intervenciones de Nereo, que sigue estando en un estado de forma espectacular. Pero bueno, al final el Oviedo tuvo suerte de cara al gol, nos sonrió la suerte también cuando ellos tuvieron sus ocasiones. Yo creo que al final nos vamos con los tres puntos con una sonrisa de oreja a oreja por ir con 5 puntos de ventaja frente al eterno rival, y vamos con la mayor de las esperanzas al feudo rival, ¿no? A intentar sacar los 3 puntos. Joaquín, unas pinceladas de ayer, la visita al Arcángel. Mal partido del Sporting, pero muy importante la victoria. Digo, me parece que por primera vez en 2 años el Sporting remonta un partido fuera de casa. Bueno, fuera de casa o en casa, da exactamente igual. Es la primera vez que se pone por detrás en el marcador y después de 2 años. Es capaz de remontar. Repite alineación el míster, por primera vez me parece. No sé si hubo otra vez que haya repetido alineación, José Alberto. Y bueno, un partido, como dije al principio, feo, trabado. Digo, sin apenas ocasiones de gol. Es más, el Córdoba me parece que quitando el gol, que por cierto es en fuera de juego, quitando el gol solo ha tenido un remate a portería entre los tres palos. El Sporting efectivamente de 4 ocasiones que ha tirado entre los tres palos ha marcado 2 goles.
Recuerdo un remate de Uros Jurjevic en la primera parte, otro remate de cabeza muy franco. Y bueno, y supo leer el partido esta vez José Alberto con el cambio de, creo, de Pablo Pérez, con, quitando a Uros Jurjevic, interviene, hicieron una, es más, el segundo gol es una jugada directa del Sporting. Y bueno, y sobre todo lo que es muy fundamental es de que ya prácticamente con esta victoria en Córdoba te aseguras casi la permanencia, falta 11 jornadas, con 42 puntos, más o menos, según veníamos diciendo. Cuando cogió José Alberto el equipo estaba a 2 puntos del descenso y ahora mismo sacamos al descenso 15 puntos, más el gol a verás. Entonces, yo... Y los 3 puntos de... sí, del Reus, ¿no? Sí, pues te digo que más o menos tienes la, la permanencia asegurada y bueno, y como dice José Alberto y como están los jugadores, partido a partido. Esas frases del Cholo, ¿no? Sí, del Cholo Simán. Bueno, señores, entramos en materia, entramos en debate. ¿Cómo veis el partido realmente? Es decir, ¿cómo llega cada equipo? ¿Qué esperanzas tenéis? ¿Qué ilusiones tenéis, Nacho? A mí, yo tengo sensaciones un poco encontradas, ¿no? Por una parte, me gusta lanzar las campanas al vuelo y decir abiertamente que somos favoritos, porque, bueno, el camino que llevamos en esta liga así lo dice, la clasificación así lo dice, el juego que estamos desarrollando también lo dice, tenemos una seguridad defensiva, tenemos pegada arriba. Creo que el Oviedo ahora mismo es favorito delante del Sporting de Gijón respecto a lo que es el partido del domingo, pero sí que es verdad que al final es un derbi y los derbis empiezan desde el principio, van a una intensidad diferente los jugadores, hasta los aficionados, ¿no? Es que el derbi empieza ayer. Efectivamente. O sea, el derbi empieza justo cuando acaba el anterior partido, ahí ya empieza a jugarse el derbi. Los jugadores, por una parte, yo hablé con ellos hoy por la mañana, hablé con varios de los jugadores, de hecho estuve con uno al mediodía. Un poco la sensación que tiene el vestuario es de que, bueno, están en un estado de forma bastante bueno. Ven que están yendo todos a una. Este año hay una unión dentro del vestuario que otros años no había y creo que es una de las cosas positivas que está consiguiendo Anquela. Los jugadores tienen la sensación de que van a intentar, lógicamente, dejarse toda la piel en el terreno de juego por la afición, creen que es un buen puñetazo encima de la mesa, acabar de marcar una distancia y lógicamente dejar muy tocado al equipo rival, pero al final no nos podemos olvidar de que es un partido más, ¿no? El objetivo del Real Oviedo es entrar en playoff, es intentar alcanzar a los dos primeros clasificados, intentar subir directamente y eso los jugadores lo tienen en mente, ¿no? Sí que es verdad que se sienten un poco, y esto también lo comento, se sienten un poco, a ver cómo lo explico, menospreciados por la prensa escrita, ¿no? Aquí en Asturias. Hoy en concreto, si cogemos los periódicos de tirada regional, encontramos con que en las portadas, tanto en las ediciones de Gijón como de Oviedo, siempre hay una fotografía de un jugador del Sporting en la portada. Sin embargo, en la portada de una de las ediciones de aquí de Oviedo aparece el jugador del Oviedo y el del Sporting. Y en la de Gijón aparece solamente el del Sporting, ¿no? ¿El comercio edición de Oviedo sale solo el Oviedo? Bueno, yo las tres ediciones que vi, y te digo que al final los jugadores eso, leen los periódicos cuando se sientan a desayunar tranquilamente en su cafetería, leen los periódicos y están cansados un poco de esa actitud que hay, ese menosprecio que hay, ese, bueno, favoritismo que hay hacia el equipo, por así decirlo, grandón de la ciudad o de la región, de la comunidad, que de siempre fue el Sporting de Gijón, y al final un poco lo que quieren los jugadores es pegar el puñetazo encima de la mesa y demostrar que ahora mismo el Real Oviedo es el equipo del Principado de Asturias que va por encima, 5 puntos y encima desarrollando un juego y que tiene un futuro mucho mejor asegurado que el del eterno rival. Señor Rato. No estoy de acuerdo con él. Lo que hombre, se lógico. De que tiene un futuro mucho mejor, porque a día de hoy yo creo que el derbi al Sporting le llega en su mejor momento. Me parece que es la primera vez en la temporada que ha ganado 3 partidos consecutivos. Perdona que te corte un minutín. Estoy diciendo que yo estoy hablando de mi equipo ahora mismo. Sí, pero que te digo. El Sporting le llega en su mejor momento porque viene de ganar 3 victorias consecutivas que no lo hizo nunca. La diferencia entre lo que empezamos los Carballones en este programa ahora mismo y lo que empezaste tú es que para mí hicimos un gran juego, un gran partido, siguiendo una línea buena, y tú lo que dijiste fue que fueron 3 puntos importantes y un juego malo. Y lleváis así varias semanas. Entonces, pero no. Y cuando me refiero al futuro, me refiero a lo que es el futuro como club. No el futuro solamente de decir, no, el Sporting, el Real Oviedo. El futuro del Real Oviedo
tiene una base muy asentada, que es el Vetusta, que está en una posición espectacular. Estamos tirando de jugadores. Viti, sin ir más lejos, está ganándose el puesto. A mí el otro día me hizo sentir en el Tartiere un orgullo ver cómo cambiamos a Viti por Diego Johannesson, y todo el Tartiere ovacionando y todo el Tartiere puesto de pie, dando aplausos y sintiendo lo que es jugadores salidos de la cantera. Y vosotros estáis a un punto del descenso de la segunda B con el filial. Pero eso no tiene nada que ver. Por eso te digo del futuro. Por ejemplo, si estamos hablando de futuro, si vamos a División Honor, el Sporting está segundo y saca 19 puntos al Oviedo. Bueno. Y en Liga Nacional, el Sporting está primero y saca 10 puntos al Oviedo, si hablamos de futuro. Y en Primera Cadete, el Sporting saca 9 puntos al Oviedo, si hablamos de futuro. Entonces, pues, vamos a ver, por ejemplo, lo que está ganando tú del filial, el filial del Oviedo B tiene bastantes jugadores que no son de la comunidad, se reforzaron con jugadores veteranos, que igual que hizo los exactamente el año pasado el Sporting B. Pero bueno, a lo que te estaba comentando, yo creo que al Sporting le llega en su mejor momento. Al final lo que me importa hoy en día son los resultados. El juego, yo te puedo decir esta temporada que el Sporting hizo buenos partidos en el Molinón con José Alberto y no ha sacado los 3 puntos. Al final en la rula no preguntan. El otro día, sin ir más lejos, lo dijo, ¿cómo se llama? Me parece el entrenador vuestro. Digo, muchas veces el Oviedo ganó partidos a jugadas a balón parado. Sin hacer grandes cosas, el Oviedo ganó partidos a balón parado, que es tan lícito como marcar un gol en jugada. Son jugadas de estrategia, igual que le está saliendo el Sporting ahora mismo, que están marcando el primer gol, es una jugada, un barullo que hay en un saque de esquina, pero por eso te comento, obviamente, yo no estoy diciendo que el Oviedo está 5 puntos por encima, pero bueno, si miro hace 3 jornadas, nos acaban 10. Yo lo que tengo bien claro es que el partido del domingo... Estarás conmigo que sacar 10 puntos el Oviedo al Sporting, en comparación de presupuestos, en comparación de entidades, es una auténtica barbaridad. Escucha, estamos hablando, pero como igual que lo sabes tú, que hablamos el año pasado, ¿te acuerdas? Por ejemplo, no coincidía con Nacho en las tertulias, el año pasado el Oviedo sacaba 8 puntos cuando gana y al final quedó el Sporting por encima. Yo siempre dije bien claro... El derbi empieza sacándole 5, sale el Sporting a 8 y al final el Sporting entra en playoff y el Oviedo no, ¿correcto? Entonces yo siempre dije bien claro de que la liga es muy larga. Digo, hace poco el Sporting estaba a 11 puntos del playoff, ahora mismo está a 6. Hace poco, lo estamos diciendo. El Cádiz lleva 2 victorias, 2 empates consecutivos, me parece, y Cádiz sacaba 11 puntos al Sporting, y ahora mismo está a 6. Por eso digo que la segunda división es muy larga, muy dura, y al final nunca se sabe. Obviamente, si el Sporting gana, yo sigo diciendo que el primer objetivo, cuando se cambia el entrenador, tenías unos objetivos en el ascenso, pero cuando cesan a Baraja, que se tardan en llegar a Baraja, igual que lo vengo diciendo con Isma Piñera. Yo soy el mayor crítico porque soy seguidor de Sporting. No, ya no lo tienes. No, ya no lo tengo ya. Pero bueno, pero me parece que es que se tardó una barbaridad. Sacar 9 puntos de 48 cuando el equipo estaba arriba, esos mismos jugadores, me parece que es triste y lamentable. Ya que tocas el tema de Isma Piñera, ¿no te parece significativo que el que se reúne con Torrecilla para destituir a Isma Piñera es el que ponen? Sí, pero bueno, pero es lo que tenemos muchas veces, el calor. Significativo, ¿no? Son cosas que yo no entiendo, además vengo diciendo, me parece una bella persona, pero bueno, todo lo que sea, digo, pero fíjate que... ¿A vemos... eso se refiere Nacho? No, pero bueno, pero escucha. De futuro. No, pero bueno, pero el futuro, ese mismo futuro, ese mismo equipo, estaba por encima del Oviedo B cuando cambia José Alberto con Isma Piñera. O sea, habían pasado 15, 16 jornadas de segunda B, cuando sube José Alberto al primer equipo y el Sporting B estaba por encima del Oviedo. Entonces, yo a lo que te voy, dices, no tiene nada que ver, porque hay jugadores que los ha quemado. Que los ha quemado. Exactamente, porque fíjate, yo soy muy crítico, soy muy optimista, pero lo vengo diciendo aquí semana tras semana. Y no lo digo, y no me pongo aquí, ¿viste? Porque sigo al Sporting B, sigo al División Honor, voy a ver a Liga Nacional, me gusta el fútbol base y estar viendo los partidos. Entonces, opino de lo que veo. Y, por ejemplo, yo soy sportinguista, pero no me tengo una venda en los ojos para verlo y comentarlo de lo de Isma Piñera, como dije muchas veces. Dije, era un equipo que había tocado fondo. Si seguía Isma Piñera, iba a llevar al equipo a tercera división. Igual es tarde, ojo, todavía están fuera del descenso, una serie de cosas. Me parece muy triste de que el filial esté así, por una mala gestión. ¿Qué planteamiento sacará el señor Anquela? Bueno, pues vamos a seguir con la defensa de 5, va a seguir con Foll en el medio del campo, por mucho que a mí no me guste. Creo que Javi el fin de semana precisamente demostró que cuando toca el balón hace magia, el balón sale... Abre. ¿No crees que a Javi se le hace un poco largo el partido? Sí, sí que es verdad, sí. Es un jugador que,
60 minutos, 70, igual, ¿no? Esos últimos 20 minutos, yo creo que un poco también por bajón físico, a lo mejor, posiblemente, Pedro, porque no está teniendo una continuidad durante toda la temporada, pero el chaval tiene un pie que es un guante, o sea, y es que cuando él toca el balón es que se abre el campo de oportunidades y de cosas, y eso combinado con la calidad que tenemos en Saúl Berjón, es que a mí se me ponen los pelos, vamos, y me vengo arriba. Yo el otro día disfruté mucho en el partido, disfruté sobre todo en la segunda parte, porque el juego que está realizando el Oviedo, en el momento en el que el balón pasa por... Es que ahora mismo tenemos la banda derecha con Bárcenas, y a la banda izquierda con Saúl. Y el otro día, medio campo, Javi dirigiendo el cotarro. Claro, encima arriba ahora mismo tenemos a Joselu, que a mí personalmente me parece que mangó un partidazo, por mucho que se le critique que no mete goles, que él es un tío que tiene que ser de gol. Al final los goles van a acabar llegando. El Oviedo, cuando empieza a tocar la pelota... Lleva seis, ¿no? Sí, lleva seis, es el máximo goleador del equipo ahora mismo. Va a tener ocasiones, pero es que en entrega no se le puede decir absolutamente nada. Un tío que te presiona la salida de balón como te presiona Joselu, creo que es para ser titular indiscutible, y sí que es verdad que a lo mejor acompañado en diferentes versiones con mi negrito... Con mi negrito, la pantera negra. Es decir, para ti el 11 que el señor Anquela saque en el Molinón el domingo sea el mismo de ayer. Con Fall. Pero Fall, perdón, Tejera. Tejera por Javi. Exactamente, yo creo que sí. El 11 que José Alberto pueda sacar en el Molinón. Puede haber bastantes cambios. Yo nunca, hombre, fue, jugadores para no, eso escucha, hay. No, nunca repite equipo y luego recuperas a dos jugadores que están entrando, que no han entrado esta semana, que son Babín y Roberto Canella. Sí, no, sí, lo olvidéis, sí, no, sí, lo que sé, nos va a hacer un regalo este domingo, ya lo veréis. Bueno, lo primero tendrá que jugar, que no lo sé si va a jugar. Yo creo que no va a llegar, por eso digo que igual es un regalo. Llegar va a llegar. Ya te digo bien claro que llegar, ya te digo, a día de hoy va a llegar. Pues a mí hoy no me dijeron eso. No, ya te digo yo seguro. Es más, pudo haber entrado hasta para viajar a Córdoba. Y no quisieron forzar ni con él ni con Roberto Canella. Y eso te lo digo de buena tinta. Sí, sí, él se guardó para... O sea, lo intentaron guardar para el... Pues, es más, por ejemplo, si... Y se va a notar mucho su baja, si no juega, también te lo digo. ¿Quién? Babín. Bueno, de momento, tres partidos que no ha jugado, Sporting ha ganado los tres partidos. Entonces, bueno, son cúmulos, nunca sabes. ¿Contra qué equipos? Bueno, equipos cualquiera, ya sabes. El más tonto te hace relojes. En segunda división, el Nástic empató el otro día en La Coruña. Ya. Es que el Nastic este fin de semana hizo un partidazo en Oviedo espectacular, con cinco ocasiones de gol brutales. Y estoy seguro que de aquí a que acabe la temporada, el Córdoba va a fastidiar alguno. Seguro. Y de arriba, estoy seguro. Por jugadores, por lo que sea de estos equipos que están descendidos, prácticamente, digo, te van a fastidiar alguno por primas o por lo que llames, ya verás cómo no va a ser tan sencillo ganar al Córdoba. Uh-huh. Eso, sin ir más lejos, la semana anterior, un equipo que está... En puestos de 54 puntos, en Málaga no fue capaz de ganar en Córdoba. Bueno, el último que la lía en Gijón es el Rayo Majadahonda. Claro. Sí, por eso te digo. Entonces, es que estamos hablando de lo que digo siempre, la segunda división cualquiera, y lo que te comentaba, y luego tienes la duda de que pueda jugar, que entre de nuevo Cristian Salvador, que quiera hacer un medio centro mucho más físico, Cristian Salvador y Kofi. Kofi yo estoy seguro de que va a jugar. Geraldes va a jugar en la derecha, y Peivernes va a jugar. La duda es que te entre Mavín y Canella, que quites a Molinero. Canella lleva un mes y medio sin jugar de una lesión, no lo sé. ¿Y tú crees que José Alberto va a plantear el partido siendo el Sporting, o va a plantear el partido sabiendo que tiene enfrente al Oviedo? No, yo creo que va a seguir siendo, ahora mismo cogió, que le están dando suerte, resultados, un 4-4-2, yo creo que va a seguir con el mismo esquema. Está dando resultados ahora mismo. Tiene un jugador que cada vez va más, que sale esa alegría, que está dando mucho al Sporting. Lo que estaba y a los fichajes de invierno es el que está dando... Sí, me parece de que es un... A mí es el mejor jugador ahora mismo. Es un acierto el fichaje de alegría, como fija la defensa. Como todo. Y luego la duda que tengo es, sobre todo, va a jugar Carmona por la derecha, por la izquierda seguro, si no pasa ninguna lesión, va a jugar Aitor. Y la duda que tenga es que entre Cristian Salvador en lugar de Nacho Méndez. Es ahí. Y luego de que entre Babín. Más bien por Alex Pérez, más o menos, que es lo que la defensa que tiene. Pedro, tiene múltiples posibilidades de jugar, ya ves. Tienen 26 jugadores. Madre bendita, no sabéis ni a lo que jugáis, ese es el tema. No, es que ese es el problema. Es una plantilla. El Oviedo tiene 13 o 14 jugadores que son los que entran todos los fines de semana a la convocatoria. Y juegan de memoria ya, y sabemos a lo que se juega. Y eso es así. El partido el próximo domingo, yo, desde mi punto de vista, se va a resolver a balón parado. El Oviedo va a plantar un partido férreo en el centro del campo, acompañado de una defensa
bastante potente, que van a ir tres pitbull, que son, o bueno, dos pitbull. Ahora comentamos una anécdota que hoy hablaba precisamente en la comida con los dos defensas que tenemos ahí, que son Bolaño y Carlinos Hernández, acompañados en el medio del mexicano, y luego en la portería. O sea, yo creo que el partido se va a decidir a balón parado. También te digo, si marca el Oviedo primero, os puede caer, vamos, la del pulpo en casa. Sí. Y no habría cosa que me alegrase más, la verdad. Al final, por eso te decía que tengo un poco el corazón dividido y me vengo un poco hacia arriba, ¿no? Pero es que estoy viendo un poco la tesis, que igual luego nos meten cinco, porque fui con la misma ilusión, bueno, entre comillas, a Coruña y vine con cuatro en la buchaca y bueno... Y con las orejas gachas. Que me apetecía coger el coche y tirarlo, vamos, por algún lado, ¿no? Pero es diferente. Yo creo que un derbi me dio mucho subidón también hablar con los jugadores hoy, ver un poco la actitud. El sábado hay entrenamiento a puerta abierta en el Requesón. Ahora mismo hay una unión y un buen ambiente entre lo que es la grada y el equipo y la junta directiva. Y, bueno, y es que lo tenemos ahí. La diferencia con el año pasado es que el derbi el año pasado vino demasiado temprano y se nos hizo muy larga la liga. Pero este año yo creo que este partido marca el devenir de la liga. Si el Oviedo gana, se mete arriba. Y encima hunde al Sporting. Y si nosotros ganamos, nos ponemos a dos puntinos, estamos ahí. Pero el objetivo del Sporting, partido más. Pero es que el objetivo del Sporting a día de hoy no tiene que ser estar a dos puntos del Oviedo, sino acercarse al playoff. No, escucha, pero no. Si que te falla el subconsciente ahí, Joaquín. Nos ponemos a dos puntinos. A dos puntos. Tienes que llegar, te pones a tres de playoff. Sí, bueno, sí, siempre que hay un partido el Cádiz, bueno, no sé qué cosas, pero bueno, que irías adelantando. Obviamente ahora el objetivo que tiene, que cogimos un déficit de puntos muy grandes, el equipo, lo dije desde el principio, cuando se tardó en echar la baraja, tiene un déficit bueno, muy grande. Bueno, a ver, el Sporting tuvo un déficit con baraja grande, pero también hubo una época con José Alberto que no se ganaban partidos. Estuvieron tres derrotas. Hubo tres derrotas seguidas en casa. No fueron seguidas. Se ganó el Alcorcón por medio. Hubo tres derrotas seguidas en casa. Eso lo hizo José Alberto. Es decir, el bagaje de baraja fue malo, pero es que José Alberto tampoco es que haya sido la panacea. No ha sido la panacea, pero en números, ya con 10 partidos, ya había sacado más puntos que baraja con 14. Y una de las cosas que decías, que comentabas, que el año pasado tenías 13 o 14 jugadores, también los tenía el Sporting. Tenía 13 jugadores aquí. Llegaste al playoff. Llegó al playoff fundido. Bueno, nosotros. ¿Te acuerdas que fue una de las cosas que siempre dije que era sota, caballo, rey? Pero escucha, nosotros este año, la primera vuelta, estuvimos mal físicamente. En la segunda vuelta, generalmente, sí es verdad que los equipos que ascienden son bloques. Uh-huh. Y de todos es conocido que muchas alineaciones de toda la historia sabemos de memoria. Estoy hablando de épocas gloriosas de tanto del Oviedo como del Sporting, del Madrid, del Barça, es decir, podías decir once de memoria. La y al final un bloque hace eso, lo que dice un poco Nacho, que son los automatismos, que sabes perfectamente tu compañero cómo va a jugar, lo que va a hacer y lo que no va a hacer, cómo te va a cubrir la espalda en un momento puntual y en un momento no puntual. Pero sí es verdad que hay una diferencia con la parte carballona, sobre todo, con respecto al año pasado, que el año pasado era un derbi después de muchísimos años, los últimos derbis habían sido contra el filial del Sporting, la gente tenía muchísimas ganas, los jugadores vivieron eso, y hay mucho jugador del Oviedo que ya vivió los derbis del año pasado, y hay mucho jugador del Sporting que no vivió los derbis del año pasado. Sí vivieron el derbi de este año, pero bueno, el derbi de este año realmente, como bien supimos, el Sporting prácticamente no salió a jugar en el Tartiere, eso lo dijimos aquí. De todas formas, también os comento, la presión de este año del Sporting al jugar en casa el derbi, a la presión que tiene el Real Oviedo, eso es muy diferente. Los jugadores del Sporting saben que como fallen el domingo, se va a liar, o sea, se va a liar. Los jugadores del Oviedo, si hacen un buen partido y pierden, van a llegar aquí y se les va a vacunar. No va a haber ningún problema. Después tenemos tres partidos más. Tenemos que sacar de 18 puntos los máximos posibles para seguir arriba. Nuestra pelea, como dije antes, es llegar a los puestos de playoff o incluso llegar a tocar a los dos primeros de ascenso directo, que va a estar complicado, pero a mí todavía me salen las cuentas. Ascenso directo, a mí todavía me salen las cuentas. ¿A cuánto está el Oviedo del ascenso directo? ¿11 puntos? 10, si no me equivoco, me parece que son. 10. Bueno, 10 me parece que son. Si a ti te salen estando a 6 de playoff, son 4 más. A mí. No, pero son 4 partidos. No son 2 partidos, estos son 4.
Y tú, por ejemplo, tienes el enfrentamiento directo, que es Sporting, por ejemplo, la última jornada. Y no te estoy sumando los del Reus. Escucha, sí, ya. Por ejemplo, vale, tú tienes un Sporting Cádiz, tienes que jugar contra Mallorca, que está en playoff contra el Oviedo, perdón, son segundo. Contra el Oviedo, que está por encima, el Sporting dentro de lo malo, contra los equipos que ahora mismo son. El Cádiz, empataste en el Carranza. Tiene que venir el Albacete, que empataste en el Albacete. Tienes que jugar contra Mallorca, que aquí ganaste 2-0 en el Molinón a Mallorca. Entonces, dentro de lo malo, yo puedo recortar. Tengo que jugar contra el Oviedo, 2-1, perdí allá, de momento tengo más 5. Si gano 1-0, 2-0, más o menos ahora mismo la diferencia de goles... Pero me estás haciendo unas cuentas un poco de la lechera. No. La lechera, no, es que me da, escúchame, es que estás diciendo tú... ¿Cuántas jornadas llevamos en todo el año? Faltan 11, vamos... 31. Bien, jornada 30-31. Jornada 30-31. El Sporting estuvo en playoff, quiero recordar. Al principio de temporada, sí. Una, dos jornadas al principio de temporada. Sí, sí. Y luego se salió y no volvió a entrar. Lleva por detrás de lo bien. Yo no me acuerdo cuándo fue el último juego de dos que arrancó la parte rojiblanca. Hace 14-15, yo te digo. Es verdad. Ayer no hace un buen partido. Muy mal partido el Córdoba. Todos los condicionantes no apuntan a que el final de temporada del Sporting vaya a ser espléndido. Ojo, que todo puede cambiar, sabemos cómo es el fútbol y sabemos por qué nos gusta tanto el fútbol, porque es imprevisible. Escucha, lo que te estoy rebatiendo es que, por ejemplo, si el Oviedo está a 10 puntos del ascenso, que son 4 partidos. Del ascenso directo, a 4 partidos, pues son 4 partidos. Sí. El Sporting está a 2 partidos del playoff, a 2 partidos. Bueno, a dos y un poco. A dos, son 6 puntos, en Cádiz empataste. Si yo tengo que jugar, tengo un enfrentamiento directo contra el Cádiz. Sí, sí. Y contra el Mallorca. Pero si te la estás jugando contra el Cádiz. O contra el Mallorca, que gané en el Molinón. ¿Y si te la estás jugando contra el Oviedo? El Oviedo tengo este domingo para poder recortar y poder ponerme a 2 puntos del Oviedo. ¿Y si no le recortas? Entonces ya, claro, olvídate. Es que me estás dando las cuentas. Pero escucha, es que me estoy diciendo. Y yo estoy diciendo lo mismo. Y si el Oviedo pierde con el Sporting y gana en Granada y Osasuna, y el Oviedo se pone a 13 y a 16 puntos, ¿tú ves a falta de 30 puntos posible el ascenso directo? No. Yo te hago la pregunta. No, pero meternos en escucha, yo te pero a día de hoy, a Nacho, frente a 10 puntos, le salen las cuentas. Y a mí a 6 puntos me pongo a salir cuentas. Por eso te estoy diciendo que tú le estabas diciendo a Nacho que no le podían salir las cuentas, que te parecía muy alto, 10 puntos. Escucha, y 10 puntos, frente a 6, escucha, tampoco 10, hay tanta diferencia. Bueno, son 2 partidos. El año pasado el Sporting remontó 10 puntos al Huesca. Y te vuelvo a repetir. Pero no puedes comparar lo del año pasado con totalmente diferente. El Huesca sube directo. Sí, sube directo. Y el Valladolid estaba, cuando nosotros ganamos aquí, lo dije bien claro, el Valladolid estaba, que viene gana la siguiente jornada. ¿Tú, Oviedo? Sinceramente, a ti ahora mismo si te dicen que el Sporting, tú lo ves como lleváis toda la temporada con posibilidades de meterse en playoff. Esa es la pregunta. Escucha. Sé sincero, no seas de corazón. Yo no soy ni de corazón. Claro, ni yo el año pasado tenía claro que el Oviedo iba a pinchar porque se nos hizo muy largo el tema del... Yo por ejemplo, Nacho, yo lo que vengo diciendo aquí siempre, y lo sabe Pedro, desde el primer día, yo me parece que el Sporting tiene mejor bloque, no mejor 11, que tiene mejor plantilla que el año pasado. Para mí, ojo, es una opinión personal. Yo creo que el Sporting el año pasado le vino muy bien... Le vino muy bien Johnny. Marca la diferencia, ¿no? Que Johnny realmente, hasta que se notó su y bueno, lo está notando este año, hasta que llegó su bajón físico, que suele pasar siempre, es decir, hasta que llegó su bajón físico, el Sporting fue un equipo muy serio, se puso en ascenso directo y parecía que iba a subir directamente. Y llegó un momento de la temporada que parecía que iba a subir. Pero este año... el Sporting no es uno de los equipos que parezca que tenga esa dinámica. Que ojo, que luego todo puede pasar y tenemos el ejemplo del Valladolid del año pasado, el ejemplo de Osasuna hace dos, que acaba subiendo, entrando en playoff en el último minuto, en el último partido aquí en el Tartiere, marcando 5 goles. Yo por ejemplo dije aquí la semana pasada que yo veía un equipo por plantilla, para mí la mejor plantilla de segunda división, por plantilla. Para mí es la Unión Deportiva de Las Palmas. Y mira, viene de ganar el otro día en La Coruña. Tres entrenadores. Y va y se pega el batacazo. Y ahí pierde uno de Mallorca. Son de Mallorca. Por eso digo que. Yo, si me permitís, antes de acabar, pues no sé cuánto tiempo nos queda. Me gustaría hacer dos apreciaciones, ¿no? Una que ya se sabe el árbitro, que no sé si lo sabéis, que va a ser Díaz de Mera Escuderos. Es la tercera temporada en segunda división, su primer derbi que va a arbitrar aquí en Asturias, es de Daimiel, de Ciudad Real. 5 partidos arbitrados al Real Sporting de Gijón,
con 2 victorias del Sporting y 3 derrotas. 4 partidos arbitrados al Real Oviedo con 4 victorias, que esperemos que con la quinta también sea la quinta victoria para el conjunto Carballón. Esperas tú, Nacho, yo no espero. Esperemos. Yo espero que se rompa. Yo hablo de mi bancada, hablo de mi gente, de los que, bueno, oye, de los jugadores que saben del árbitro. Yo hablo de mi gente. Ojo, también tengo que hacer el toque. Me gustaría hacer un saludo, un guiño a un aficionado que vino desde Madrid este fin de semana, que fue reconocido por redes sociales por todos los aficionados carballones. Cuando antes comentaba un poco lo del tema del futuro, es a lo que voy. El Real Oviedo, desde la ampliación de fronteras, como yo digo, con el tema del grupo Carso, y desde que empezó a venir gente de todo el mundo a hacerse fan de lo que es el club y al final de la ciudad, de la bonita ciudad en la que vivimos, que es Oviedo, pues bueno, atrae gente de muchas localidades y de muchas ciudades incluso países que no tienen nada que ver con Asturias, y que al final vienen y se encuentran con una ciudad y con un equipo que, bueno, pues los envolvemos y son fans, ¿no? Esta persona se llama Javito Atance, un chaval de Leganés que tuvo un esguince, y a pesar de tener el esguince durante la semana, pudo venir a Oviedo, disfrutar de lo que es la ciudad, de su gastronomía, acompañado de una chica que se llama Cecilia Huerta, que le hizo un poco de guía y le llevó a lo que es el Tartiere, y pudo disfrutar de los 3 puntos, de lo que es el ambiente del Tartiere, y se fue encantado. Desde aquí, pues nada, invitar a todos los aficionados a nivel mundial a que sigan disfrutando de la ciudad y del equipo. Bueno, estamos casi, yo creo que a 3 minutos. Os pregunto siempre un resultado. Evidentemente me lo vais a dar con el corazón, no con la cabeza. No, yo te voy a decir, pienso que va a ser un 3-1. 3-1. Va fuerte. Con el corazón. Va fuerte, Joaquín. No, con el corazón, 3-1. ¿Goleadores? Goleadores, 2 de euros, yo voy a decir uno. ¿Cuántos lleva euros? 7. O sea, le saca 1 a José. Sí, sí. 2 de euros y ya les alegría. Ah, les alegría. Nacho. Yo te puedo, no sé, bueno, yo por una parte la cabeza me dice que puede ser un empate, puede ser un 1-1, un partido trabado, feo, de cara al público, con mucha tensión. Final los derbis. Sí, de pocos goles, pero el corazón me dice que como el Oviedo marque el primero, les vamos a meter 3 fijo. O sea, diría que un 0-3, un 1-3, y además para venir con el pecho hinchado, y sería una cosa que yo creo que desde la alegría de Cádiz, posiblemente sea la segunda alegría que me dé el equipo. Entonces, bueno, yo diría que un 1-1 sería lo lógico si empiezan ellos ganando, como el día de Toché cuando enseñó el brazalete, y si empezamos nosotros marcando, posiblemente sea un 0-3. Realmente, quitando el derbi de este año, siempre empezó el Sporting ganando, porque en el Molinón el año pasado empieza ganando, y en el Tartiere marca Johnny y empieza ganando, luego remonta Mosa. Correcto. Señores, antes de finalizar, momento moscovita, recordemos del partido de ayer, que lo dejamos un poco en el olvido. Aquí soldamos, Nacho. Por supuesto, al capitán, al 10, al Oliver, de Oliver y Benji, del Real Oviedo, que es el Saúl Berjón, la estrella del equipo, y que creo que va a marcar la diferencia en el derbi. Aquí se lo damos después del partido de ayer, Joaquín. A los aficionados desplazados a Córdoba. Siempre dais a los aficionados. No. Yo creo que es la tercera. No. La segunda seguro que es la... A ver, es muy respetable dárselos a los aficionados. La semana pasada, por ejemplo, se tuvo Nacho Méndez. Sí. Este rollo, la afición del Sporting se está desplazando y el equipo no. Y la afición del Sporting está respondiendo yendo al Molinón, estando el equipo como está. Es decir, las cosas como son. Eso es innegable. La entrada mínima en el Molinón fueron 17.000. 17.400 aficionados. Yo creo que es la... En las estadísticas está el cuarto, tercero cuarto de la segunda división española. Lo recordar, media. Está el segundo. O el segundo. Está el segundo. Sí, el primero es el Zaragoza y el segundo en aficionados es el Sporting. Pues eso es innegable. Si bien es verdad que las estadísticas dicen que cuando bajas de primera a segunda, evidentemente siempre vas reduciendo luego tu número. Pero a ver, eso es evidentemente, si te mantienes en segunda división 4 o 5 años, pues la asistencia en socios se va a ir reduciendo. Señores, acabamos el juego de 2 de hoy, que hoy es juego de 2 real, además habéis sido 2 por circunstancias, pero bueno, realmente, bueno, al final uno de cada bancada siempre tenéis más tiempo de exponer, la opinión nunca es contrastada por otro miembro del mismo equipo, por decirlo de alguna forma. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias. Te emplazo al próximo lunes para analizar el post-derby. Nacho, lo mismo te digo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Volverás. El escudo del Real Oviedo, orgullo, valor y garra, vamos a por ellos.
vamos a intentar traernos los tres puntos de Gijón. Mañana el Oviedo presenta a las 12 de la mañana la camiseta del 93 aniversario en el centro comercial. Seguro que es preciosa. Señores, hasta aquí el juego de dos real. Hoy ha sido un juego de dos real. Haremos una promo bonita que la empezaréis a ver a partir de mañana y volveremos el próximo lunes en el que analizaremos el post-derby. Muchas gracias.